Estás muteada. ¿Ves si sí, es que no podía salir todo bien? No podía tanta... salir todo bien. Buenas tardes a todos. Hola, tantas cosas quería hacer yo aquí, tanta parafernalia, que, que no, no podía ser que me saliera todo bien. Bueno, decirnos qué os parece los nuevos cambios. Bueno, se ve que os están gustando. Como veis, ya tenemos StreamYard de pago con este fondito ya de nuestras nubecitas. Ya no tenemos al pato aquí en la esquina tampoco. De hecho, la idea es tener un logo personalizado. Que a ver cuándo podemos tenerlo. Y bueno, buenas tardes de domingo, lo primero, por supuesto. ¿Qué tal, Paulica? Yo muy bien. Aquí motivada con la música, creo que como toda la estaba escuchando, me estaba motivando. Sí, la verdad es que sí, no es lo mismo que empezar con la cuenta atrás esa. No, 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 no es lo mismo Hemos encontrado la musiquilla esta rockera Digo, oye, mira sí. Pero bueno, la idea es ir Poniendo esto más guay y Empezar con el fondito este nuestro Que al final pues es muy nosotras De este directo sí. y, y bueno, ir Metiéndole un poco de De esencia, ¿no? De las nubes y entre perfumes Así que nada, esperamos que os vaya gustando Ya pues queremos también meter una intro En fin pero bueno, creemos que hemos mezclado muy bien nuestra parte fancy, cariñosa con las nubes y la parte rockera un poco más rompedora. Creo que lo hemos hecho muy bien. Bueno, Noelia, que yo he estado mirando y diciendo, sí, me gusta. Sí, así me gusta. <risa> <risa> bueno, al final la que tiene que aquí para hacer esto soy yo, pero bueno, que esto al final es de las dos y de. Como dijimos, yo soy el apoyo cerebral. <laughs> sí. Uy, mira, justo correos. Ay, mañana me llegó. Ay, mañana llega una costa. Uy, qué maravilla. Persona. Bueno, vamos a empezar a leer los comentarios, que ya veo que sois unas poquitas de persona. Acordaos de poner el like, que nos ayuda mucho, eso para empezar. Perdona, y antes de nada, un aplauso por la silla de Noelia. Sí, ahí está, que no lo he dicho, mirad. Regalo, un adelantado de cumpleaños, Dios mío. Mi espalda y mi pompis lo está agradeciendo enormemente. Bueno, por aquí nos saluda Ana. Hola, guapas. Hola, corazón. Hola. Muy buenas, mis bellas cracks de las fragancias, con muchas ganas de veros en directo. Me encanta el tema de hoy, ansioso por conocer ese fondo de armario que tenéis preparado. He escogido un poquillo de todo. Como las sesiones van para largo, he optado por hacer bici mientras os veo. Oye, qué maravilla, sí señor. Dí que sí, Ana, aquí se aprovecha en todo momento. ¿Cómo os eché de menos? ¿Cómo mola el inicio, Cañarito a tope? Nosotros también te echamos mucho de menos, Laura Corazón. Sí. Se notó tu ausencia, que lo sepas. <laughs> Hola, Rocío. Hola. <laughs> Hombre. Que no veas tú para encontrar un vídeo de nubes que no fueran en tono azul y blanco. Hola, Ana. Mamá de Hola. Paula. <laughs> Bueno, aquí ya empieza a saludar Hola, Hola Mónica Falta una guitarra eléctrica por esas nubes Es que esto ha sido improvisado porque he hecho el stream ya de pago, creo que fue que lo hice ayer o anteayer hmm. Ha sido de repente hoy en plan, ¡ah! Oh, ¡Tengo que poner todo esto! Hola, Hola Juani Hola estoy <laughs> moviendo la cabeza Eso es marcha Hola Dolores. Hola, buenas tardes, Dolores. Hola, otro domingo más con vosotras. Ya tenéis mi like, un besazo. Guapas, me encanta el equipo que formáis. hay muchísimas gracias, corazón, y bienvenida. Ay, gracias, Patricia. <risa> 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 <¿Y> eso? <laughs> eso solo lo leo de esta manera. Y eso. <laughs> Ay, quien sea de mi quinta lo entenderá, quien no, no. <laughs> domingo tarde, directazo. Hola, Rocío. Muy buenas tardes a todas y Divino Domingo Perfumil y Divertido. Besotes guapas. Un besazo, Rosa. Un besito. <laughs> esto que le he tenido que. Porque esto lo he leído cuando estábamos esperando para entrar. Y digo a Paula, ¿qué es un quintito? Y yo he dicho: Bueno, en mi tierra, un quinto, es como la botella estrella de Galicia, pero más pequeña es un quinto. Cariño en mi tierra, eso. a lo mejor en otro lado es otra cosa, ¿eh? Yo es que eh, conozco los tercios Claro, es que para nosotros será un tercio No sé, yo de matemáticas a mí no me gusta. Tercio y botellín Los botellines son los chiquititos Y luego están los tercios que son los no, grandes Aquí es litro eh, la botella o el quinto Pues aquí es lo que nosotros le decimos tercio Venga, y cafelito y torta de algarroba dado desde hace media hora. Así me gusta, sí, me gusta. Muy bien. Buenas tardes, chicas, pero bueno, ¿y este musicote? <laughs> Oye, es que así se empieza de otra manera el directo, con musiquita claro. cañerita. Gracias. Ay, por gracias. <laughs> bueno, era lo que nos faltaba. Encueradas y con látigos, sí. Romeo. No, la verdad es que no apetece todavía sacar los cueros y esas cosas. No, aún no. Espérate que llegue Halloween. <laughs> Espérate que llegue Halloween. Que de esto, ya hemos, de esto ya hemos hablado. Y eso que no estamos nada más que en septiembre. Hola, preciosas. Preparadísima y a pie de cañón para seguir el directo. Mira, he dado. Hola, Pilar. Muchas gracias. Hola, Pili. Esperando así vuestras recomendaciones. <laughs> ¿Van a salir con los pelos a lo loco? Pues no, la verdad es que no. No, la verdad es que no. Los domingos, en todos lados, son moño o coleta. Yo estoy por cerrar la cocina los domingos. Esto es una encrucijada. O abuela buena o abuela mala. Pues los domingos, abuela mala. Es que es muy típico eso de los domingos con los abuelos a comer. <laughs> pero yo llevo, pues yo llevo Shativa 01, itálica de similar, pero si lo sé, me pongo otro. A mí me llegó esta semana que colaboraron conmigo eh, y lo pedí por recomendación de Noé, que me mandó los Dicants ya para que ya pudiera probarlos antes de pedirlos. Y la verdad que me preguntasteis muchas por Instagram, que subí la foto que, que me parecían y ya os lo contaré, pero las primeras impresiones han sido de 10. Sí. Buenas, buenas. Hola Raquel. <laughs> Ay, aquí ya está toda Raquel también, me encanta. Hola, chicas, aquí a la espera. Pues ya estamos aquí. Buena tarde. Buena tarda. Muy bien, Raquel. Salen con chupa y moros rojos, ¿verdad? Oye. Yo no. El morrillo. Ser, que... No. El morrillo que nos falte. Tengo la, la tarjeta tarda. cerca por si acaso. ¡Uy! ¡Uy! Hoy hemos de, hay que decir una cosa: que hemos traído cosas que al final, al ser fondo de armario, hay que tener un poco de, de conciencia que no vas a tener un perfume de 300 euros para tenerlo de fondo de armario y usarlo de continuo. Sí. <laughs> Así que os podéis, tenemos un popurrí ¿eh? Así que hoy tenemos un poquito de todo. Mira, tu madre también sabe. Aquí, Raquel es otra más al final. Paula con el perro. De... <laughs> pues no. <laughs> pues no, pues no, corazón. Hace mucho que no me río el perro, su hija no le tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Sí, porque además le queda muy bien. A que sí. Hola. Hola. Le pegaba, ¿eh? ¿Con lo qué? que? Con lo que están ah. Hola, mi primera vez por aquí, no la última, por supuestísimo. Lo hacéis genial. Un abrazo desde Mallorca y miráis para vosotras. Pues, bienvenida María y muchísimas gracias. Muchas gracias y esperamos que te guste y que participes. Hola, lindas. Aquí la Canaria de Tenerife, como siempre fiel para verlas y crear ansias con todo lo que sacáis. Hola, Jessy. Hola, Jessy. Qué linda. Hola, queridas. Amé la entrada. Ay, qué bien. Hola, ah, y lindas. mejor que va a ser. Y mejor que va a ser. Esto solo ha sido así como la puntita del iceberg. Sí, 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 sí. Me encanta. Aquí bailando estoy como una estrella Galicia. Dios, Laura es de las mías. Laura, si algún día vienes a Galicia, corazón, te debo una caña. Te lo digo. Laura a las 6 de la tarde con cerveza. Hola, guapísima. Hoy toca disfrutar del directo. Ya he pegado el billete. Ya he pagado el billete de entrada. Dejar mi like. Ah, qué maravilla. Ay, gracias, Pe. Buenas tardes, preciosas. Vemos otro domingo más con ganas de compartir nuestra pasión. Dí que si rosa, eso es entrar con ganas. Totalmente. ¿Eso qué es? A cerveza. Es que no tengo las gafas puestas. Entonces no veo nada. Tú sí que sabes. Yo sí es ¿no? que el rollo lo llevo en ¿no? Yo también. Hola, chicas, encantada otro domingo más. Hola, Carmen. Hola, Carmen. Hola, preciosas. Después de tres semanas de nuevo en directo con vosotras. No, he recogí vuestro regalito. He estado a tope esta semana con las más frecas: In Love, Con tangi Caper y Under the Fig Tree. Toma. Ah, ¿es la ganadora a la que le mandaste tú el premio? Sí, sí. Qué maravilla. Me alegro un montón. Espero que los disfrutes mucho. Y bueno, la wishlist, pues, se te agrandará porque con todo lo que vas a probar, pues, seguro que más de uno se te antoja. Pero para estos días, la verdad es que si todavía está haciendo calorcito. Son súper buenas opciones. Bueno, ya estoy viendo a la Virgen, que como está el sol que va que viene con las nubes, salió impresionante. Bueno, y eso que ha sido algo improvisadito. Hola, guapas, encantada de veros otro domingo. Y la intro, genial. Muchas gracias, Sonia. Corazón. Gracias. El pato era riquiño. El pato no lo queríamos aquí. Aquí yo ya le he dicho a Paula hasta la idea que tengo de, iba a decir, de moji, de logo para los directos. Buenas tardes y besos desde Sevilla, hoy con Tuberosa Imperial, comprada a Mari. Qué perfume tan maravilloso y wow, se os ve entre nubes, total. Hay Muchísimas gracias. Gracias, Elisa. Buenas tardes, otro dominguito más con vosotras. Buenas tardes, Olga. Efectivamente. Muchas gracias. Estoy entrando en el nicho y me han flipado lo que cambian y evolucionan. Besitos. Ya tenéis mi like. Gracias. Ya irás flipando según sigas probando. Sí. Buenas Hola. tardes. Macor. ¿Qué tal Manolo? Me duele el cuello de menearme. Por cierto, me acabo de acordar una cosa. Bueno, primero, Manolo. A Paula ya le mandé, eh, no sé por qué no puedo quitar el comentario. Ahora, que se ha rayado. Eh, a Paula le llegó el otro día que le mandé un paquete de unas cosillas que me cogió y le mandé de tus dicans, eh, le mandé Kemi, le mandé eh, Sadonazo y bueno, Divin Vanil porque yo ya lo tengo. Y ha probado Sadonazo y Kemi. A ver, voy a decir primero Kemi. Que Kemi que es, mmm, a ver, podría llegar a ser tolerable. No es un mousse de Burgas, para mí es muy animálico, yo no me lo compraría, pero reconozco que podría soportarlo, pero no es un perfume que yo me comprara. Sadonazo ha sido lo más raro, porque lo he sprayado en papel, en un papel secante, y yo le dije a Noelia, a ver, a mí me huele café dulce, pero muy, muy dulce, como si fuera un café con un bollo. Y Noelia me dice, sí, sí, póntelo en piel. En cuanto me lo he puesto en piel, lo siento mucho, pero le tengo que dar la razón a Raquel. Eso huele a bragas, te llevas 12 horas trabajando, has llegado a casa, tienes ahí, no sé, bragas sucias. Es que huele a bragas sucias. Es horrible. Sí es verdad que no dejas de percibir todo el rato el dulce, pero no, no, no. La voy a matar. Ir juntando para el asturiano, os quiero locas. Ay, nosotras a ti, corazón, pero que no Ay, nos ponen dinero. Que no tienes que dar dinero, Chocho, guárdatelo para cuando quede. Nada, ya tenemos como una caña. Una cañita, gracias Raquelita. A ver, eh, bueno, que sepáis que todas estas donaciones al final lo que se juntan es para pagar esto. Que ahora ya esto que está aquí ya no es la versión free, es la versión págame todos los meses. <laughs> a ver si me he quedado por... Ah, bueno, voy a aprovechar también este impasse para hablar, bueno, comentar que obviamente ya lo sabréis que han sacado Zara la nueva colección en la sección de Mujer de Vainillas. Y han sacado también en la línea masculina tres perfumes nuevos. Hace nada publicaron los de Alberto Morillas y la Olivia, no sé qué, que nunca me acuerdo. Olivia, bla, 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 que no me acuerdo cómo se llama el apellido. ¿Qué pasa? Han sacado tres más. Hay uno que me llama la atención, más lo que vi anoche del tema de las vainillas. Bueno, al final, después de mucho sopesar, echar cuentas, etcétera, aunque esté ahorrando, como me quita algunos perfumes de en medio, bueno. Básicamente mary la manta a la cabeza y los he comprado los cuatro de vainilla y el que me llamaba de la, de la línea de hombre. Así que cuando me lleguen, pues tendréis vídeo unboxing, primeras impresiones. ¡Qué maravilla! Así que nada, ahí dejo el dato. Muy feliz tarde para todos los presentes. La musiquita muy guay, me encanta. Ay. Muy bien, Noé. Aire, silla, esto va bien con popa, sí, señor. Sí, señor. Mi pareja lo que me dice es que con tanta cosa al final no voy a salir de este cuarto. Yo lo he dicho, al final le falta un bater y ya vive ahí. Porque sí. Nevera ya tiene. Nevera tengo, es verdad. <laughs> Hola guapa, está aquí haciendo cardio mientras os veo. Otra que está haciendo ejercicio, mira qué bien, qué maravilla. Pues mucho ánimo, corazón. Eso es nacida, yo no la tengo. Yo tampoco. Y menos o sea, yo tengo que pagar, literal, ya se lo conté a Pablo un día, digo, yo tengo que pagar para ir al gimnasio, si no, es que no hago nada. Yo no, yo no tengo la fuerza o voluntad para hacer ejercicio en casa. Hola, Hola Merce. A Merce le tengo que mandar un paquete. Tengo que enviar... Sí, Merce me mandó a mí un paquete la semana pasada que muchísimas gracias, corazón, que bueno, me mandó un bogos de la versión antigua, pero ya os digo que huele igual que el que yo tenía, que sabía que quería repuesto y me lo mandó bueno, el de 100. Me dice, ¿le falta algo? No le faltaba nada, prácticamente. Ah, ¿eso te lo mandó Merce? Sí. Ay, yo te estaba confundida con que te había. Madre mía, cómo estoy. Y me mandó Dicant y me mandó Laura Sublime, que lo han mencionado aquí alguna vez en los directos. De primeras me ha gustado mucho, pero en secado, tengo que probarlo más. le ¿Te tengo que mandar de ese Dickens Ah, no. Y bueno, me mandó, que sabe que yo aún tengo un poquito, pero me mandó un Dicant. Vamos a decir que con el precio que tiene, muy generoso, de pico Vaya Dama, que lo voy a guardar como orito un paño para ponérmelo. Eh, básicamente cuando venga esta mujer y salgamos por ahí, pues me lo pondré. Bueno, otra loquita. Ah. Bueno, para Laura, esos cambios bienvenidos son, la verdad, Laura. Sí. Bienvenidos son para mantener esto, básicamente. Muchísimas ¿Con qué gracias ser? por vuestro, el, el apoyo, o sea viéndolo por las donaciones, por los likes y por estar aquí cada domingo, de verdad, muchísimas gracias. Sí, la verdad, muchas gracias, porque es que si no, no estaríamos aquí, obviamente. Y muchos so. domingos que venimos aquí con el ánimo bajo y nos no levantáis, ¿eh? que todo hay que decirlo. También es verdad que muchas y muchos decían ay me animáis los domingos a nosotros también ¿eh? porque no otra vez venimos en plan no hemos tenido una mala semana y al final como que el domingo que te vas más feliz siempre nos sí. vamos muy felices de los directos <laughs> a ver por dónde me he quedado aquí yo luego haré mis 10. Mm. ah mis mil pasos con vosotras qué maravilla Uf, yo, yo ayer salí a andar y digo, estoy, mal, estoy oxidadísima. No voy a hablar de la foto que me mandó. Bueno, la puedes describir. Sí, me, me mandó una foto Noelia en la cual parecía un busiluz muy rojo. De, llevo andando 50.000 kilómetros, que, que yo soy igual. Y yo ando una cuesta y ya estoy roja sudando como un pollo. Es que era la vuelta que era cuesta arriba. No mucho, pero es de, de esto que dices tú, estoy notando que es cuesta arriba, ¿sabes? Y no es que hiciera mucho calor, pero había setenta y pico por ciento de humedad. Y a mí me metes humedad y estar pues moviéndome y parece que me estoy derritiendo, literal. Y, y me, cuando me vi la cara dije, qué vergüenza, estoy roja. Buenas tardes, Cristina. Hola, Cristina. Buenas tardes, guapas. Sois unas profesionales. Bueno, lo intentamos. Son los principiantes, pero lo vamos intentando. Bueno, vamos mejorando poco a poco, entrenando la nariz como todo el mundo. Buenas a todas. Un besote desde Madrid. Hola, Maisa. Me he dado cuenta Buenas que tardes. tenemos también Anas y también Cristina. Y Rosas. Y Rosas también, sí. Así, así se lee. Mil like por delante. Muchas gracias. Muchas gracias. Somos 111 personitas. Madre mía, no llevamos nada. Vamos a empezar ya pronto con el tema, ¿eh? Hola, guapas. Última semana de este calor horrible. Extraño el frío. Bueno, aquí en Galicia hemos tenido que... Ayer por la noche fue... No, de viernes pasado tuvimos tormenta eléctrica y bueno, cayó también una buena trascada que yo me levanté a las 6 de la mañana así al baño de esto que vas a tientas y claro, no se me ocurrió que se bajaran los plomos y yo así con la luz del baño. ¿Por qué no va? <laughs> aquí ya aquí en Sevilla refrescado y la verdad es que uf, es un gustazo ¿eh? Yo salir a la, al azote y decir no me estoy muriendo es maravilloso y dormir sin el aire acondicionado y con el balcón abierto. Oh. Buenas tardes Pilar. Si sí, Paula más pequeña, Si, sí, Paula más pequeña que la mediana para que no se me caliente. Chica lista, chica lista. Yo en mi boda, por ejemplo, fue lo que hice. Puse Estrella Galicia en 1009, y la 2009 no porque no la hay, pero la estrella la compré en Quintos y la pusimos en Barreños muy gallego, todo con hielo, ah, porque así sí. no se enfrían, porque al final al tenerlas en la mano agarradas se te van enfriando. Un botellín es el quinto, el botellín es una media. Vale. Ay. Coño. Ay. <laughs> La media es la grande, perdón. Ya decía yo que me estaba sonando raro. <laughs> Hola, llegué, like dado, lo primero. A pasar un buen rato con vosotras, lo segundo y lo menos importante. Y no menos importante, perdón. Hola, María Esther. Saludos, acabo de ver la web de Zara y hay muchas cosas nuevas. En la sección femenina, cuatro basadas en vainilla. Esto no tiene mucha lógica por no decir otra cosa. Pues las voy a probar y os contaré. Yo estoy ansiosa porque le lleguen. Como sean un truño, pues me pegaré un tiro y ya está. Pero os ahorráis el dinero. Y no me veréis más. <laughs> Hola, Inoa. Hola. Buenas tardes desde Galicia Buenas tardes, Antonio. Hola, Antonio. Hola, chicas. Me encantan vuestros vídeos. Gracias. Hay gracias a ti, corazón. Hay gracias. Hola, niñas. Hoy sí que estoy. Hola corazón. Hola. Hola, llego tarde, pero llego. No te preocupes, Pilar. Lo importante es llegar. Hola, Pilar. Hola, Interact. ¿Eh? No sé. Hola, Paula. <laughs> Hola, Paula. <risa> pues risas de lo que estás, cañoncete. Ay, muchas gracias, corazón. Si no, siempre me lo dice, tía, ¿por qué te el pelo si te queda mejor rizo? Que lo tengo que hacer. Y lo peor es que llevo más trabajo planchándomelo. Sí, porque Con la humedad es un sinsentido. <laughs> Saludos, chicas, desde Nueva York. Aquí está lloviendo ahora mismo. Apetece estar en casita con la cobija. Ay, di que sí. Qué maravilla. Qué guay. Sí, yo que cuando llueve, que aquí es nunca. Pero sí apetece. Muy buenas, chicas. Deseando ver vuestro fondo de armario. Ahora mismo vamos con él. Hola, chicas. Llego tarde. No te preocupes, Patricia. Llegas a tiempo. Hola, Patricia. Buenas tardes, qué guay. Vamos a por otro Domingo a perfumir. Qué ganas de escucharos. Estoy esperando que me llegue Narcotic Flower de Maison Alhambra. Espero que me guste. Pues cuando te llegue coméntanos. Sí, porque ese hemos, hemos oído hablar bien pero no lo hemos probado. Nosotras a ver si nos llega el de el de la tafa, el nuevo. Jeje. A mí en principio me debería llegar esta semana ya. Así que a ver. Yo no sé, pero... A mí me ha puesto a llegado a País de Destino. Así que veremos qué pasa. Buenas tardes, chicas. Un placer estar con vosotras. El placer es nuestro corazón. Ah, vale, aquí está el comentario ah. entero. Vale, hola, interacti bueno, que interactúa por primera vez, hasta hoy os veían las sombras. Saludos desde Granada. Pues no, cariño, hay que interactuar, sí que sí. Aparte una tocalla, por fin una paula, que no había nunca una paula. Cierto, cierto. <laughs> pues nada, aquí estamos encantadas de que nos comentes y cualquier cosita, pregunta, lo que te apetezca aportar. Como si... Oye, que por cierto, no nos habéis dicho que os habéis puesto hoy de perfume. Que ostra, siempre ostra. nos gusta pregun preguntarlo. Yo me he puesto este de Aza. Que bueno, siempre lo comparto en Instagram. Podéis seguirnos por ahí, que siempre eh, compartimos, a no ser que se me vaya la olla, el sí. perfume del día. Que es esta maravillica de aquí. Que entre que le mandé a Paula Dica, y mira la cañita que le estoy pegando, estoy uh -huh. dando buena zurra. Uh -huh. Que esto huele... Por si no habéis visto el vídeo donde hablo de él, es súper dulce, especiadito, me huele como a tartita de almendras, pero con un punto borrachín, es súper rica. Y tiene bastante potencia, luego ya se rebaja, pero uf, calidad buenísima esta de, de azar. Y yo he estado probando hoy, que bueno, estaba Pilar por aquí, darle las gracias a ella, bueno, y más seguido que me disteis el chivatazo, que ya me lo mandó Noelia. Este maravilloso, bueno, gracias a Noelia principalmente, que yo estaba caminando al pueblo y me lo compró y yo se lo pagué, obviamente. El Prada Intense, famoso de los 18 euros, lo he estado probando, y yo os lo puedo decir, ya estoy enamorada. A ver, no voy a decir que pagaría los 80 euros que piden en muchos sitios, porque no. Pero para el precio que fue, esto es una joya. De hecho, se lo dije a Noelia. Ojalá hubieran puesto el de 100 a 24. No me lo hubiera comprado. Claro pero nos sorprendió gratamente. Sí, sí la ah, verdad que sí, así como el, el, lo he cerrado mal, como el normal me parece así como muy común, muy más de lo mismo, vamos a decir, muy bien la línea My Way y ese estilo, este me parece bastante más original. Hmm. Y de duración, la verdad que me está gustando. ¿eh? Yo eso no, todavía no lo he catado en tema de duración, pero yo creo que va a durar por, solo ya sí. por la potencia que tiene, se nota. No. Oh. Llevo vanil fatal. Uf. Me encanta. Quiero probar el original. A ver si en algún estándar encontramos Tom Ford y esa línea. Porque quiero probar el original. Me llama mucho. Si me han dicho que en el corte inglés hay Tom Ford y no la vimos. Pues hay que buscarla. Eso no se vale. Quería reacción en directo. Ay, Manolo. Tú, tú es que me quieres ver sufrir. Eh. Manolo, tuviste la semana pasada una de reacciones en directo. Que por cierto, Manolo, te mando esta semana que entra el paquetito, que tenemos algo pendiente. Tengo que mandar un, un regalito. Parece la mafia esto. Sí, sí, sí. Aparte de Galicia, te va a ir un fardito de Galicia. Yo a Patricia, que está por aquí, le he estado preparando el paquete mientras hablaba con Paula, que le he dicho, le voy a meter estos dicans. Te van muy buenos dicans, Patricia. <risa> <risa> Buenas tardes a todos desde Cádiz con Amor. Oh. Buenas tardes, Ángeles. Hola, Ángeles, me encanta. Me encanta Cádiz. ¿Y el Udbanil? Udbanil, ese creo que todavía lo tengo yo. Es que muchos de los que me mandaste los probé ya que me llegaron y no los he llegado claro. a, a probar más. Entonces, por eso. Me llegó White Santal, muy gustosito para ser de Máximo Duto. Y yo estoy encantada con este perfume. Hola, loca, por. Hola, loca, por contaros qué pecado. Comprita, Olga, Lira, esperando a que llegue. ¡Hala ¡Ah, Dolores! ¡Menuda comprasa! Te Ay, me ver. alegro mucho por ti. Yo se lo pedí, yo a Olga ese no, porque ella no lo tenía. Yo él se lo pedía a los chicos de Perfumes Valencia, a Nati, pero te va a encantar Lira Dolores. Te va a encantar. Además, es súper versátil, ¿eh? Sí. Yo se me lo he puesto en pleno verano también. Una maravillica. Ya nos tenemos que pasar por Zara otra vez. No obstante, mañana voy a ir porque quiero oler la colección de morillas de caballero y la de la Olivia esta también la quiero probar a ver qué tal y si estuvieran los de vainilla me aguantan y no los voy a oler hasta que me lleguen <laughs> qué suscriptoras más bonitas coño sí señor y... son preciosas. bueno preciosas y preciosos que preciosos poquitos, pero los hay. que por cierto hago spoiler el martes hay un vídeo más enfocado a los chicos que los pobrecitos míos yeah. ven muchos vídeos de mis vídeos y al final digo saco mucho femenino y jolines cada vez son más chicos. Por vosotras y para vosotras. Ay, muchas gracias, corazón. Vamos con esos likes. A ver cómo 11 vamos. personas, 93 likes. Venga, esos likes para arriba. Venga, que faltan unos poquitos. Hola, preciosas, un poquito tarde, pero llego. Queda gusto de veros. Ay, muchísimas gracias. Ay, gracias. Por favor, esa foto no tiene precio. Es que mi madre estaba conmigo cuando me mandó. Vamos, Ana, me viste en todo el esplendor, hija. Todo el esplendor. Es preciosa. Sí, vamos, vamos, preciosa. En comparación con ahora, pues. Buenas tardes a todos. Entro para saludar solo. Hoy tendré que veros en diferida, no te preocupes. Abela, un besito. Un besito. Saluditos y os veré esta noche. Y os cuento que he pecado. Viva los pobres, pero perfumados y felices. Como decimos, no y yo, viviendo debajo de un puente, pero con buen olor. ¡Bueno, ya llegó, Jesús! Jesús, la ¡Ya ha faltado, Jesús! Espérate que no me sale siquiera. Absolutely Lady Dark es esta la que te has pillado, Zara, ¿verdad, Noé? No, no me he pedido esa, me he pedido la que se llama. Espérate, os, lo... os voy a leer las notas, ¿vale? Por si alguien no lo ha visto. Bueno, y muchísimas gracias, Muchas gracias. por gracias. mucho amor para ti. Bueno, Jesús, estoy esperando a que me digas el de Parfums de Marley, ¿eh? Estoy esperando. Ah. Es verdad, ¿eh? Que ese, que tengo, dijimos... pendiente, tengo pendiente que ha subido la reseña con primeras impresiones y no la he visto. Me la quería ver hoy por la noche. La tengo pendiente. Ah, ¿ha subido reseña? Pues me la tengo que sí. ver. Mirad, has, han... hay tres perfumes de Zaranoz. ¿vale? Está Nostalgia Blue, todo esto de la línea de caballero, pero bueno, ya sabéis que esto es relativo porque muchos suelen ser unisex. Nostalgia Blue, Antique Brown y eh, Absolutely Dark. El que yo me he comprado es Antique Brown. Que lleva lo siguiente. Está creado por Honorín Blanc. Y ah, dice y, que es. El, el, que es que me leíste las notas y se me hizo la boca agua. Ese es el que he cogido, porque digo, yo no puedo pedirme los de vainilla sin pedir esto. Digo, mira, 20 euros más, ya es la pobreza es la pobreza. Eh, nos dice lo siguiente: es una fragancia ambarada y amaderada con una so sofisticada salida de notas frescas de manzana, agua de coco. Uy, que se me va. Eh, y bergamota que combinan con acordes de tabaco y miel, las notas dulces de, de praliné y vainilla que se funden sobre un fondo licoroso. Otra donación. Pero, ¿qué pasa? Pero, ¿qué pasa? Son las nubes, os han eclipsado. De verdad. Bueno, esta chica ya nos ha donado muchísimas veces, de verdad, muchísimas gracias Vea, 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 que no nos olvidamos de tu nombre ya en la vida. Ay, muchísimas gracias. Bueno, ya está, con las donaciones que habéis hecho hoy ya habéis pagado un mes del stringer. Así que lo intentaremos poner precioso y maravilloso. Y a ver si se puede poner aquí algún sticker o emoji o alguna cosa para cuando donéis, porque jolín. Muchísimas gracias, de verdad. Y es que me quedo sin palabras ya ah, sí es que a mí me da una cosica cuando donáis pero la verdad es que es de agradecer ¿eh? tanto apoyo y los comentarios los likes todo 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 jolín pero bueno retomo lo que estaba diciendo ese es el que he comprado que ya os contaré a ver porque suena muy bien pero bueno ya sabéis hasta que no se, hasta que no llegue pues a ver si me llevo buena sorpresa o no porque esta gente no para de sacar cosas y es como un poco abrumador mm. Bueno, por aquí se parten. Las <laughs> sucias. Huele a eso. A se te ha escapado un poco de pipí y has estado mmm, todo el día con las braguillas esas. Chicas, después os veré. Vale, Dolores, un besito. No te preocupes, Dolores, un besito. Otra dándole a las piernas con vosotras y roja con un tomate. ¡Ole! ¡Ole, otra más! Di que sí, mucho ánimo, corazón. <laughs> no, y yo aquí, sentaica. <laughs> En Madrid llevamos dos noches con tormenta eléctrica y chaparrones importantes por la noche, por lo menos por la zona donde yo vivo, pero no ahora, hace un bochornazo serio. Claro, es que como, como no refresque un poco, uff. Hola a todas, de nuevo por aquí después de unas semanas fuera. Finalmente llevé el tuberosa en mi boda junto con el body milk de My Way, floral y dulce total. ¡Oh! Ay. Bueno, muchísimas felicidades ante todo, que la luna, no sé si te has estado la luna de miel, pero de vacaciones que las hayas disfrutado, y cuéntanos cómo ha sido vestir ese perfume en tu boda, por favor. Sí, Irene, cuéntanos un poquito, aunque no entres en detalles, pero cuéntanos qué tal fue la boda, por favor, y sobre todo con ese perfumito, que le tenemos tanto cariño y felicidades. Anímate y luego dinos tu fondo de armario, bella. Al de Raquel también les interesa. Hoy me he puesto en el Olinostrum del Unio. Ah, muy fresquito también. Me gusta, me gusta. Muy veraniego. Yo Hermes, un jardín de Sitioje. Me ha encantado Sitioje. <laughs> sí, si sí, sí. no sabemos francés no lo inventamos, no hay problema. Hombre. Yo llevo el Princes de Kilian de Divine, que es Aguachirri. Y el tiempo... Lo... Bueno, te voy a contar una anécdota con el Princes, que le pasa a Noelia lo mismo y es que es un espectáculo yo tenía ese perfume, no me rendía mal, pero es que yo me lo dejaba de percibir lo estoy usando de ambientador de hecho ya lo he metido en productos terminados que os tengo que grabar ese vídeo, eh, lo echaba en la cama y olía todo el día a la habitación y al día siguiente, ¿alguien me lo explica? porque yo no lo entiendo no se yo lo probé dos veces y dije, vale, esto no dura nada, no, nada, y dije bueno, pues lo típico, ambientador de cortina y cama, y lo que dice Paula entras al cuarto y dices tú apesta <laughs> Así que nada, pues buen ambientador, huele rico. <risa> <risa> Tofa Pink. Ese no sé cuál es, pero es como quieres... ¿eh? no tino, lo he visto alguna vez. Me quiere sonar. Chicas, ayer recibí el Olympia Intense, Intense el Cusamates Pajar y el Juno Noir, madre de dios. Y no puedo estar más feliz. Todas compras a ciegas, decidí comprarlos luego de sus recomendaciones en el live pasado. Pues cuéntanos cuáles han sido sus primeras impresiones. Oye, ¿con ¿conseguiste Olimpia Intense? Cuidado, eh. Bueno, el Casamat F. -Hard, buf, maravillas maravilloso y el Junun Noir. Buf, muy buenas compras, ¿eh? La verdad. Yo hoy me he puesto Historic Dorian de Afnam. Oh, qué ganas tengo de probarlo, Dios mío. Qué bonito es. Os, os remitimos a, al perfil de Raquel para que podáis ir viendo sus, sus frascos y sus reseñas, porque de yes. verdad el frasco es. El nick de Raquel es igual en Instagram, solo que con barras bajas. Entre. Estazo. entre barra baja, for barra baja, essence. Hola chicas, un placer estar con vosotras. El placer es nuestro. Buenas tardes. Hola. Chicas, no me pude conectar en el otro directo. Era para deciros que me llegó Aza el Ragat. Me preguntaron cuatro personas qué llevaba. El, este es el negro, ¿no? Sí. Este lo necesito, me mandó Noeria dicant. Ay, madre de Dios. ¿Qué te parece, Paula? Trece euros, eso. Es que, ¿Otra, Paula. Un, ¿otra, Paula. ¡Otra Paula! Otra Paula, ya sois tres. <laughs> Una maravilla. Si os parece, vamos a saludar aquí a Eugenia hola Euge. hola y vamos a empezar con el tema ya 46 minutos 41 <laughs> minutos pero vamos que ahora seguiremos vale vamos un poquito con el tema que nos trae hoy perfumes fondo de armario a ver tema de perfumes fondo de armario nosotras eh, nos referimos a este término como esos perfumes pues que, que los puedes utilizar en cualquier momento eh, invierno, verano, a ver, todo al final también depende de atomizaciones porque hasta un perfume que a lo mejor sea suave si te pasas, pues puede ser un error, pero todo con mesura, son perfumes versátiles que huelen muy rico, unos más comerciales que otros, pero en general buenos perfumes que merecen la pena. Y de precios pues tenemos un poquillo de todo. Tampoco hemos ido a cosas muy caras por lo mismo, porque si van a ser cosas a las que vais a recurrir o nosotras en nuestro caso recurrimos cuando no sabes qué ponerte o directamente te apetece, sin miramientos, coges y te lo y te lo cascas. Yo de hecho Hago... puedo decir que de lo que he cogido, eh, ninguno supera los 60 euros, creo. Yo creo que ni se le acercan, ¿no? <laughs> O sea que bueno, uno de lo EVE, pero el resto... Y de hecho, este de lo Loewe, a veces lo sacan en tester, o sea que... Bueno, pues te parece si sacamos de dos en dos, de uno en uno, como quieres hacer. Venga, empieza tú, vamos sacando de dos en dos, que como hoy tampoco hemos traído una barbaridad. Uh. Bueno, yo el primero que me vino a la cabeza nada más pensé en perfumes básicos es el Roberto Cavalli. El, bueno, creo que este perfume no tiene nombre en sí, es Roberto Cavalli de Roberto Cavalli. Sí. Esto es una vainilla básica en mi armario. Siempre lo digo, ahora lo estoy usando un poco más porque lo tengo siempre ahí, no le doy mucha caña. Este es de 75 mililitros y lo podéis encontrar por 18 euros, 20 euros. Yo no pagaría más de 25, pero no por la calidad, sino porque se puede encontrar muy bien de precio. Es una vainilla dulce con un punto de azahar. Jazmín, por ahí anda. Es un perfume básico. El típico perfume que dices, ay, yo no sé qué ponerme. Esto, ya está. Es verdad que este, por ejemplo, lo que decía no, para todas las estaciones sí pero este si te cargas en verano puede llegar a levantarte un pequeño dolor de cabeza. A mí, por ejemplo, no, no me gusta tanto ponérmelo en verano, pero me parece una joya que muy poca gente habla de él y tiene mucha, mucha, mucha calidad. Y como segunda opción, voy a sacar equivalencia, porque así también os alternamos, que también hemos traído equivalencias. Eh, una que ya he sacado muchas veces, que sabéis que me encanta, es el Login White de crit Este es de la señora Borderline, lo he probado de esencia. Eh, mi madre lo tiene de Divine, que el de Divine también está muy bien, tengo que decirlo en y tal. Pero me quedo con esta, la verdad. No se me hace tan picajoso en la salida, tan jabonoso como me parece el de Divine. Eh, es un perfume con nota de arroz, muy almizclado, muy limpio. Pero es verdad que esa nota quizás es un poco rara. Noelia, por ejemplo, lo probó, pues quizá os dice ahora qué le pareció. Y para mí esto es un básico. Es un perfume de olor a pulcritud A limpieza, a ducha A un perfume para trabajar Que me parece espectacular Si os gusta la almizcle, si no os gusta la almizcle, huid Vale Sobre ese perfume De, de Creed ¿Era de Creed? Sí. Mm. Eh, yo cogí Bueno, por la aplicación esta que estamos Lo de Brand Basador que nos dan el código y tal A veces ponen lo de un perfume Gratis a elegir, te apuntas y si te aceptan, pues coges el perfume que quieres. Y me cogí ese, pero he de decir que a mí por lo menos el de Divine no me ha convencido, porque en mí me tiene como un retrillo hacia jabón, y yo me gustan los perfumes limpios, pero no jabonosos. <laughs> pero qué pasa que los estoy utilizando de ambientador, hmm. la verdad. Todo se ha dicho. Cuando, y... cuando vengas, quiero que pruebes este. Vale. A ver si te sigue pareciendo igual o te gusta. Vale. Que por cierto, de aquí a nada, bueno, de aquí a en tres días mmm, quedará un mes para que vaya con esta señorita. Y que bueno, ya os adelantamos que no van a faltar los directos, solo que será en una pantalla, estaremos las dos juntas. Eh, iba a decir palpándonos, pero suena un poco mal, <laughs> pero bueno, que vamos a estar la una al lado de la otra. Y os contaremos nuestras aventuras. Sí, 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 sí. Así que seguidnos en Instagram, que allí también compartiremos cosas. Bueno, puedo o sea, hacer el spoiler que iba a hacer la semana pasada y no me dejaste hacer. Venga. Bueno, pues nos adelantamos, que Noelia y yo nos vamos a meter en un mundo el cual no hemos tocado nunca, que son los blogs. Me explico. La otra vez que vino Noelia no nos conocíamos en persona, teníamos mil cosas de las que hablar, mil cosas, y al final nos olvidamos, os lo podemos decir, que no usábamos el teléfono todo el día. Hmm. Básicamente Noelia, pues para hablar con su pareja, porque estaba aquí al final, y yo para hablar con mi marido, de vamos para casa, nos vienes a buscar, poco más. Pero eh, os perdisteis mucho de todo lo que hicimos eh, cuando estuvimos con Antonio y con Raquel, entonces eh, se nos ocurrió grabaros blogs, entonces como Noelia va a estar aquí dos semanas. Vamos a grabar un blog para el canal de Noelia de una semana y un blog para mi canal. Os aseguro que vais a ver cosas en esos blogs que no os imagináis, ya os lo digo. Y pues nada, nos vais a ver turisteando, probando cosas, haciendo de todo un poco. Y nada, os animo a que nos sigáis porque mmm, nos va a costar, porque esto de los blogs nos va a hacer un poco raro. Pero y bueno, y más para adelante, que esto lo hemos hablado, se vendrán cositas para navidades, también en tema blogs, que sabemos que os puede gustar. Así que nada, si os gusta la idea ya nos vais comentando por aquí y ya me callo un mes. <laughs> no, hombre, tampoco eso. Bueno, ahí os dejamos la información el, y los adelantos. Voy con el tema. Eh, vale, yo como, bueno, esto ha sido también perfume firma mío mucho tiempo y le tengo mucho cariño, aparte de que es un aroma que me encanta y me parece súper versátil. Tiene ya sus añitos, pero es este Hugo Boss eh, Deep Red. De hecho, a este le queda, pues, va como por aquí. O sea que a este le queda ya el, po el pobrecito poco tiempo. Es un, es un para mí, sobre todo, frutal. Pero tiene otro rollo totalmente diferente. En su día fue un boom, la verdad, cuando salió. Este que yo tengo, pues, ya habrá sido reformulado seguramente. Hoy en día se consigue este de 90 mililitros por uno, no llega a 30 euros, o sea que yo os recomiendo que le echéis un vistazo. Lo conocí hace muchísimos años y he gastado botes y botes y botes, pero no sé, tiene algo que dentro de que Hugo Boss no es una casa de perfumería que me mate, que me llame la atención o que saque cosas que me sorprendan. Este perfume, aun con los años que tiene... Incluso hoy en día que sacan pocas cosas originales, me sigue pareciendo un perfume súper rico. O sea que esto sería uno de los primeros que yo tendría de fondo de armario. Y aún hoy en día, cuando gaste esto poquito que me queda, seguramente lo, lo reponga porque es de esos que, que no te pueden faltar, que siempre viene bien para cualquier ocasión. Y luego tengo este que, bueno. <laughs> Esto lo adoro. Tengo este que es el chiquitito de 35 mililitros. Esto se puede conseguir en oferta pues a unos 30, que es lo que yo lo conseguí. Tengo gastado pues como un tercio de la botella. Y os puedo decir que le he dado muchísima turra este año pasado, en la época de otoño-invierno. Sobre todo en época. Repuesto. Sí, tengo repuesto en tester. Que si lo podéis conseguir en tester, lo único pues que no hay tapón. Pero que si queréis empezar, os digo que el, el pequeñito de 35 mililitros eh, cunde muchísimo, ¿eh? Porque yo he estado meses y meses usándolo de seguido. Y de hecho, este me lo llevé a un viaje a ver a mi familia y fue de los pocos perfumes que me llevé. Y rinde, rinde un montón y cunde mucho. Tema de aroma: es un nardo, no es un nardo tampoco súper punzante porque se rebaja bastante con el tema que lleva esa naranja sanguínea, el tema del jengibre. Es como muy chispeante, pero te lo puedes poner incluso en ocasiones, la verdad que no desentona, eh, es muy agradable, te hace, te, es como muy revitalizante, es lo que a mí me hace sentir este perfume. Es de aquellos de los que no me cansaría nunca y tampoco me puede faltar, y de hecho, al poco de tener este vi disponible la opción de conseguir un tester grande, y lo cogí del tirón. Y lo tengo ahí, de hecho, oh, está entero, obviamente, porque de este todavía me queda muchísimo. Pero es otro que, que yo creo que de fondo de armario sería pues un infaltable. Bueno, si me permites ahora un momento, quiero contar mis primeras impresiones del Interdit Rus Nuevo. Ah, vale, venga. Bueno, os voy a contar cuatro perfumes que he probado, ya que soy un desastre y por Instagram os cuento una puñetera mierda porque soy un desastre, os lo cuento por aquí. Entré en una perfumería a la cual había ido tres días antes y no había nada, y de repente había todo. <laughs> Básicamente. Primer perfume que probé nada más entrar en la perfumería que me recomendó o comentó alguien aquí en el directo, eh, no sé el nombre, no me matéis. El nuevo de Tous, que es básicamente color esmeralda y dorado, me parece muy el frasco, muy choni, pero he de decir que el aroma es divino. Sabéis que a mí de Tous lo he dicho muchas veces, no es una casa de perfumes que me guste, el único que podía así gustarme un poco es el Onyx, que es el negro. Y este lo ha desbancado, la verdad casi en papel y en piel que lo probé un poco, me gustó bastante, creo que me lo compraría si lo viera bien de precio. Segunda cosa que probé, que fue a la larga una decepción, es el nuevo de, de Gucci, eh, de la línea esta flora, el Magnolia, mm. el lila. Yo tenía muchísimas ganas de probarlo, me gustó el aroma muchísimo, es precioso, es, es delicado, es mm, romántico, si me queréis entender. Pero qué fue, fue el problema, que me lo he eché en el brazo y a las dos horas ya no estaba. Pero es que no es a, ni, ni rastreándolo existía. Y me dio bastante rabia porque el aroma era muy bonito. Siguiente que probé, Jean Paul Gaultier, divin, que estaba yo loca por probarlo. He de decir que me ha encantado. Sí tengo que reconocer lo que ya me había dicho Noelia, es un perfume raro, no es un perfume para comprar a ciegas, son notas acuáticas con merengue, o sea, no es una mezcla que esté vista en perfumería, por lo cual me parece bastante original, pero es un perfume que hay que probar. A mí, en mi caso, el secado me dejó así, o sea, el secado, la salida era como un poco rara, pero al minuto, dos minutos ya me enamoró y el secado durante todo el día porque me duró tela, que me lo eché en la palma de la mano, que al final frotas si se puede ir, me gustó mucho. Y por último, la Interdit Rush Ultimate o Ultime, o como se diga. En salida se me hizo muy parecido a la Interdit Rush, sí que es verdad que el cacao que tiene es muy cremoso y se percibe mucho. Salí de la perfumería mandándole una nota de voz a esta señora diciéndole: No me lo voy a comprar, se parece muchísimo a la Interdit Rouge, qué decepción, tal. Y a las tres horas estaba enamorada. Porque es verdad que en el secado, cuando me paré a percibirlo, para mí es una Interdit Rouge con una leche caliente con cacao. Es un perfume muy invernal, muy otoñal, y que ya os digo que me voy a comprar. Porque a mí la Interdit Rouge nunca me sobra. Y si ya le añades cacao y algo un poco más invernal, me parece una maravilla. Y me falta por probar. El, el plateado de la línea de libre, que no lo teníamos. A ver, yo voy a pasar mañana, aparte de por Zara, Primark, eh, voy a pasar por perfumerías, así que, a ver, si viera algo, mañana mmm, mi pareja me va a mandar a tomar por saco de todas las cosas que quiero ver y oler. <laughs> yo sí os puedo decir que probé, mmm, me vino en el último pedido que hice a Notino, me llegó... Eh, el, una muestra sorprendentemente del nuevo My Euphoria de Calvin Klein. Y oye, os digo una cosa, dentro de Calvin Klein, a ver, a mí Euforia, el normal, me flipa y ese es otro que he gastado botes y botes y botes. Eh, también ha sido perfume firma, me encanta. Y oye, este, sin ser una cosa que digas tú, mmm, me explota la cabeza, pero me parece, me, me sigue pareciendo original. Tiene ese rollo de fruto rojo, que obviamente fruto rojo, pues ya mmm, nos pierde bastante, la verdad. Y tiene como un fondillo así amaderado, dulzón, frutal. No sé, yo recomiendo probarlo, pero este sí, no sé, ahora que viene mi cumpleaños, igual me lo pido por mi cumple o algo, aunque sea el de 30, porque me gustaría tenerlo, me ha gustado. ¿eh? Bueno, he de añadir que este también lo probé porque se lo vi probar a Noelia y me dijo que lo probara. Me gustó mucho y me acaba de recordar eh, Eugenia que también probé el Alien eh, Suprafloral, el nuevo, y ese fue creo que la mayor decepción de todos. Ese no, ese no dijiste nada en el grupo. Pero fue el día antes, cuando fui dos días antes ah, yo. Bueno, entonces no me enteré de ese. Ese sí que lo probé. <ríe> <ríe> me gusta más Alien Godes normal, con eso os lo digo todo. Me parece un perfume quemado, o sea el requemado de lo quemado de lo quemado que ya está visto más que visto y más que visto. Me daba mucha pena porque las notas me parecían bastante originales, la verdad. Pero el perfume sí que dura, lo tengo que decir. Me duro todo el rato que lo tuve en el brazo puesto, pero no me parece, pero nada único, nada. Y hasta aquí las reseñas de perfumes en perfumería. Y hasta aquí las novedades en perfumería. Vamos a seguir con los comentarios que se nos acumulan. No os lo oculté, te lo mandé a ti, me hago guardar por privado, por no. Ah, de... pues entonces no me enteré. Yo hoy me he puesto Casablanca. Uy, qué viaje. Maravilla a la Juan. Dios mío. En Vigo no tienen Tom Ford, Paula. Joder. Bueno, bueno como, por... como vamos a viajar, <laughs> vamos a viajar por muchos sitios. <laughs> ya no solo está Vigo, vamos a ir a más sitios. <laughs> En mi Zara no ha llegado nada nuevo y me he comprado el Violet Blossom, huele muy rico. Oh, este me lo dio a probar a mi Noelia y, y lo quiero comprar. Huele muy bien. Sí, es de lo, me, de lo primero que me compré. No sé a quién le vi el otro día en, en Reels o en TikTok que se parecía a alguien. Me dio una puñalada en el corazón, pero tan grande, <laughs> pero tan grande. Madre de de Dios. verdad, odio los vídeos de TikTok, lo digo aquí públicamente, de esto se parece a esto, estos es clones de esto, estos es clones de esto. Bueno, de o verdad, los no. de Mercadona. Uh, los de Mercadona, no puedo. Mira que te comenta Manolo. <laughs> me lo pasé teta la semana pasada, me alegro por ti Manolo. Me <laughs> mucho que lo disfrutarás. Yo he de decir, y no miento, que me tenía el estómago revuelto al acabar el directo, eh. lo pasé un poquito mal. Sí. Yo llevo Divin de Goltier y estoy súper tentada. Yo estoy súper tentada de pedirme los cuatro de Zara de vainilla ciegas. No sé si podré esperar a la reviews. <laughs> yo que tú me esperaba. Ya soy yo con ojillo de indias. ¿Qué tal es Casablanca? ¿Merece la pena? ¿eh? Uf, sí. sí merece la pena, Dios mío. Sí. Has llegado a un sitio donde te vamos a decir sí rotundo. que sí. Que sí. De lo mejor árabe que hemos probado. Yo estoy deseando probar Vanil fatal. Ay, quiero probar el original. Es que ya, ya la equivalencia me alucina. Es que como lleguemos y ya están de Tom Ford, <laughs> madre de Dios. Nada, lloraré, porque en, en este viaje no hay intención de comprar. No, no. Hola, chicas, a disfrutar del directo. Muchas gracias. gracias. Yo hoy estoy frita de calor y me he puesto Bronze Goddess. Ah, este es el de Stila este no lo he probado. Sí, emocionadita estoy. Pues mañana, mañana voy a enviártelo. Dolores en Liras deliciosos, Sí Ya me llegó el Bade, Bade Honor Glory. De la, le decía a Raquel que en el secado a una hora me olió a una hermana cercana de mula mula. La verdad me encantó. Uy, si se parece a mula mula, yo ya soy feliz. ¿eh? Por cierto, mmm, no se parece a Ani. Ya nos confirmaron que, aunque digan que se parece a Ani, no se parece a Ani aparte que ves las notas y dices tú complicado ay Nati, yo esta mañana le pedí dos para hacer regalos de cumples me lo confirmará mañana y qué, y lo bien que vienen comentad los nuevos perfumes de Zara, he visto los stories de Noelia, ¿qué os parecen? ¿habéis probado algo? ¿tenéis alguna tentación? a ver, yo probé toda la colección de Alberto Morillas ya os dije la semana pasada que tenía el vídeo grabado, que tenía que grabarle la voz en off como repito, soy un puñetero desastre no me pidáis más os lo digo ya por aquí. El Blooming Wood me lo compraría. De los cuatro es el que más me gusta, reconociéndos de antemano que son woods fuertes para mí, que soy una nariz que no tolera luz. A lo mejor para una persona que le gusta, Manolo, por ejemplo, diría que son aguachirri, por ejemplo. Para mí son potentes. Y el Elevated Wood, que era quizás el que más bombos se le estaba dando, para mí tiene luz de tradición de Mauricio Carvajal, que yo no, no lo soporto, a pesar de que es un perfume que tiene mi marido, eh, que se lo compró a charo a Charro, iba a decir, a Charro. Eh, no puedo, de verdad, la línea me parece, eh, que lo mismo que decía del Divin de Voltier, muy innovadora, muy distinta, muy, saliéndose un poco de lo común, es Alberto Morillas, iba a estar muy esperada, estaba claro, pero yo me esperaba algo más distinto, no todo basado en el UD, me hubiera gustado una línea mucho más variada. No sé si Mira. se me entiende lo no que quiero decir. Sí, a lo mejor que tuviera UD, uh, que cada perfume a lo mejor estuviera centrado más sí. en... En el cambio, de la, línea, esta, la del Spell Caramel, probé la de, la de tabaco y me la voy a comprar. Porque me parece, bueno, espectacular, espectacular. Y tienen una que se parece a herbapura, que no me acuerdo cómo se llama, que el líquido es azul. Y la verdad, que muy buen clon, hay que decirlo, ¿eh? Se parece bastante. Perdón, que estaba el gasto. Y de la línea de mujer, que los he probado todos, la línea nueva esta. Hay uno que tiene el tapón dorado que se parece a alguien. Ese sí se parece a alguien, pero es un poquito más cremosito. No es tan punzante como alguien. Pero el resto de la línea, yo lo siento mucho. Me parece muy, muy más de lo mismo. El requemado del clon, del clon, del clon, del clon, del clon. Y no me, no me hace gracia. De hecho, creo que varios estaban diciendo que se parecían ya a otros que Zara tenía. Sí, o sea, es que es una línea que yo creo que la van a acabar quitando rápido porque se ve que no está gustando. ¿eh? Porque uh -huh. yo lo poco que me han dicho seguidoras que lo han ido a probar y es que le parecen mismos perfumes de Zara con otra botella. Yo el tema de Zara pues mañana iré, así que cualquier cosa pues a los stories a verme que lo, lo que os cuente. Sí Alex lo puse ese día y la verdad que ese se da un aire, no es un clon pero va en la vibra, aunque en mí dura poco. Veremos a ver. Yo llevo Spring Avians de extrañas perfumer, un aromático fuller para mí maravilloso, no lo conozco. Yo tampoco. Yo llevo perfume masculino. El hombre dorado de Jean-Paul Gaultier. Oh, el de mal. El... No, el de mal elixir. Me gustó de mucho. Que... Hoy uno fresquito. Sutileza de Eloef. Este no lo conozco. Yo ese no lo he probado. blanca genial. Me encanta. ¿Dónde habéis cogido Honor Glory? Yo lo he cogido en la página de My Perfumes Home. Yo se lo he cogido a Olga. Lo compartí por Instagram. Hombre, Eugenia, qué bien poder llamarte Eugenia y no moderadora. <laughs> no lo digas muy alto. <laughs> que tenemos que de aquí a no mucho, me da mi cama tengo que poner a alguien en moderación. Yo me he puesto oh. cursando la tafa, qué maravilla, Dios mío. Te digo una cosa. No lo teníamos ninguna y ahora le estoy empezando a ver más. No sé si. Y esto que conste que yo no lo he hablado con Paula, ¿eh? Pero últimamente, como que lo estoy viendo. Sí, amiga. Y digo... Sí, amiga. Raquelita, aquí conversa... conservamos nuestra identidad. Bueno, que conste que yo, a Eugenia, en el móvil la tengo guardada por Eugenia, moderadora. Yo, Eugenia, secas. <laughs> <sé> <laughs> yo he pecado con Rosendo Mateus 6. Ole, menuda pecación. Tengo tentación de la línea nueva. No he hecho, no lo he mirado, la verdad. No me ha hypeado un poco antes por privado y he dicho yo, mm. quiero probarlo. Esta mañana que salí y ahora me he duchado, llevo un popurrí por los brazos y vuela de todo. Esa es la maravilla, Manolo. Esa es la clave. Eros romos los junkies de los perfumes. Ponerte, ay, me ha poner ¡ay, quiero probar! ¡Ay! Y al final mm. acabas oliendo a un popurrí que no sabes ya ni que te has puesto. Hoy me he puesto Kenzo World Power. Quiero que llegue ya fresquito para usar perfumes más otoñales. Me lo tengo que comprar, de verdad. Ese que me compré allí y luego devolví. Vaya <laughs> show. Eugenia es la moderadora de perfumería de guardia. ¿Lo digo bien? Sí. Sí. Bueno, vamos a seguir, si os parece. ya seguimos con los comentarios. Vale. Voy a poner a Paulis en. Bueno, otros dos. Bueno, por aquí, que si me veis en mis vídeos ya sabéis que me encanta, el Sí de Armani, el clásico. Eh, para mí sí es un básico. Eh, lo metería en fondo de armario, lo metería en perfumes básicos, perfumes todoterreno, perfumes versátiles. Para mí es verdad que es un perfume que te tiene que gustar el patchouli y el casis que lleva es bastante potente. Pero para mí... Esta línea de Giorgio Armani me parece espectacular, tanto este, eh, el que tiene Noelia, que creo que os lo va a sacar, así que ya os dice ya ahora, eh, lo de Toilet, que fue el pues, en mi boda, el Fiori, me parecen todos espectaculares. Y este, ya os digo que es tester, bueno, lo pone por el lado, lo cogí en secreto digital por 30 y pico euros, estaba muy bien de precio el de 100, y a mí esto no me puede faltar durante todo el año porque lo utilizo para todo, para todo básicamente. Y otro que lo vais a ver entero, porque está entero pero ya gasté uno de 15 mililitros, si nos veis en los directos ya lo sabéis, que es el Sifiori de, de Armani, pero de la señora Borderline, que es el pozi es una firesita, que este perfume es una maravilla. Es un floral con toques ya frutales, súper delicado, tiene un punto de niña bonita, pero sin llegar a ser muy juvenil, por decirlo de alguna forma, más no es infantil, eh, esta equivalencia es una maravilla. Noelia tiene el original, ahora lo puede comparar, que ya lo iréis viendo en su canal. Pero me parece un espectáculo. Gasté el de 15 mililitros, hablé con, con Mati para hacer la colaboración, bueno, con Lucía, con la hija, y le dije: Mira, yo quiero, sé que te habéis traído muchas novedades, pero yo quiero un repuesto de esto porque no puedo vivir sin él. Y si pedís, por favor, aunque sea una muestra, esto tenéis que probarlo. Si os gustan los florales con un puntito frutal, os puede encantar. Uy, vale. no. Me acuerdo, no. Eh, voy. Me he puesto las gafas porque luego me da dolor de cabeza. Y no hay necesidad. Y como ahora mismo ya no refleja. <laughs> bueno, yo te digo por un lado, hablando de Zara, pues tengo, tengo bastantes, pero uno que me encanta y me parece muy de fondo de armario. Hola, de las colecciones de las ciudades sería este Elegant de Tokio. Esto, a ver, es de este es de carácter femenino. Es un jazmín muy limpio, ¿vale? Muy fresco, muy de niña bonita, muy de. te lo puedes poner de día porque te va a quedar bien. Te lo puedes poner por la noche arreglada si quieres, que te va a quedar espectacular. A lo mejor no tiene un rendimiento altísimo, pero la calidad de lo que es el aroma, ojito. Esta es de la colección de Joe Malone, la, ya sabéis, la de las ciudades. Y este para mí es. Mmm, no me puede faltar. Solo tengo dos de esta colección, pero me flipan. Y luego tengo, pues he sacado esta equivalencia, que estaréis ya hartas y hartos de verla, que es la 1006 de Nirvana Parfums, que es la que comparte notas con Aventus Forger. Este, bueno, Paula puede decirla, de hecho lo voy a poner aquí, para que también diga su opinión. Este perfume te tiene un poco de todo, eh, te tiene frutas. Es cítrico, es amaderado. Es que lo tiene todo. Para mí, esto es básico. O sea, esto mmm, en, cuando una, una vez entra este tipo de aroma en colección, lo vas a tener siempre porque es que te vale para todo. Desde estos, vaqueros. Que, que sería para mí el fondo de armario. Resumido en una botella, es un perfume muy versátil. Hmm. Y he de decir que. Como os decimos lo bueno, os digo lo malo. Yo lo tuve de Divine y me deshice de él, de que no lo podía ni usar de ambientador porque el olor no me gustaba. Y Noelia me dijo, tía, pruébalo, pruébalo, pruébalo. Y bueno, pues hablé con Nirvana para hacer otra colaboración. Y les pedí, bueno, este y otro que ya os lo estoy enseñando, pero este por recomendación de Noelia. Y mirar notas, de verdad, un espectáculo. Es un espectáculo, de verdad. Un... Lo que le digo a Paula, te lo puedes poner desde Vaqueros Camisa Blanca y Deportivas. Hasta si te sales con zapato y tacón. Es que queda muy, muy bien. Es un perfumazo, ¿eh? Y la calidad, el aroma muy, muy buena. Sí. Eh, a ver, ¿por dónde me he quedado? Mm, mm, mm. Esos likes, 104 likes, 123 personas y las 20, 20 y pico personas que me han dado likes, por favor. Por favor. Venga, venga. Sí, Laura, somos las dos, pero ella es la jefa. Claro que si sí, no voy a comprar, ¿de qué hacemos? A ver, yo no iba a comprar y de hecho tenía varias compras ahí en plan, sí, no, no, sí. Llegó lo de Zara y dije, ala, a toma por saco. Yo voy a decir que este mes no vais a tener vídeo de compras porque yo sí he sido buena y solo me he comprado el Honor Glory de la Tafa y no voy a hacer un vídeo de compras solo por ese perfume y así me voy a quedar, aunque me está costando, no me voy a comprar nada. Bueno, el Paradox y el otro cuentan como el mes pasado. Sí, cuentan cómo el mes pasado. Ah, amiga. Bueno, y he comprado dos splits. Eh, es verdad, yo estoy apuntado a punto uno, ¿cierto? Venga, que esta tarde lo tiramos. Eso es, eso es consecuencia del rock. Vamos a poner más rock, sí, a ver si entran más donaciones. Ay, si sí, entre un día encantada, cariños, lo pasáis pipa. Hoy he improvisado un layering low cost. Hay que hacerle caso entonces. Soy yo si os bebo rosas. Hombre, yo lo tomo en el ordenador y se ve bien. Eh, Maiza, refresca y en la ruedita que es como una tuerca. tuerca ahí puedes cambiar la, la resolución de, del directo. Eres tú, Maiza, salía, entra, se vale. Vaya grupo formáis, de corazón os lo digo. Hay Muchísimas gracias, Laura. Bueno, y nota que tenemos un grupo. Buah. Noelia, te estás oscureciendo por momentos. No pasa nada, mira. Porque yo he sido previsora y he visto que podía pasar esto He hecho así. Ole, ella que está preparada para todo esto es profesionalidad. ¿Has visto? Ahora aparezco Morticia Adams, pero ya está. Ella que te vale para un roto y por un descosido. Hoy he improvisado un layering low cost Herborian. 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 Eso me suena a la marca de cosmética coreana. Sí, con tuberos <laughs> noir. Yo veo súper nítido. Aparte estoy pensando, ¿no mejoraba también la calidad de imagen pagando esto? Sí. Creo que sí que mejoraba la calidad de imagen. Me remito a la reseña de Anto, el de. Del Altair que le encantó, vale Jesús, pues me veré la reseña de Anto luego entonces salgo y entro porque si os veo rosas, vale. Gracias, gracias, chicas, pues la boda mejor de lo que imaginé, todo salió genial y fue inolvidable. Llevar esas dos fragancias, pues especial, te sientes femenina, elegante, floral y dulce. Ay, qué maravilla. Ay, qué bonito. Como alegro corazón. El día que yo me case, ay. Vale, Borealia, vale. Ya es que yo. Una de tuberos noir. Uy, qué Uf, raro. Qué combinación más, sí, curiosa. Curiosa, cuanto menos. Igual necesito usar el Vade Honor glory un día entero para saber. Estoy esperando que me acere tantito y baje el calor. Sí, porque con calor, como lo describís, parece bastante intolerable. ¿Merece la pena comprar Violet Blossom de Zara, sí? Ay, 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 eso de los blogs como me gusta. <laughs> Os podréis tocar, qué bonito, qué ganitas de veros juntitas. Sí, la otra vez fue abrazo de bienvenida, esta vez va a ser un puto chuchón directamente. Sí, sí, sí. sí. Qué buena idea. Sí, Aparte, abrazo. es que la otra vez hicimos el directo en Instagram, porque era cuando estábamos empezando a hacerlo en Instagram, sí. pero claro, ahora nos vais a ver aquí, se nos va a ver mejor, se nos va a Aparte, mejor. tú vas a estar aquí dos domingos. O sea, vamos a tener dos directos. Sí, porque me voy 12 días. <laughs> 12 días. si sí, es que nos faltan ideas. Bueno, a ver, hay, hay, hay lagunas a veces, pero cuando nos tenemos un día improvisado de ideas, es una maravilla. Sí. O oh, qué nostalgia ese Roberto Cavalli y ese Hugo Boss. Lo tuve hace años atrás. El Hugo Boss me mandó una muestra, me la gasté, fue de las primeras que gasté y lo quiero coger en algún momento, porque como no es un perfume muy caro, no. me parece muy versátil. ¿Alguien ha olido Aura Love Pink Magnolia? No. No, es que ese yo nunca lo he visto en perfumería. Yo tampoco. Lo he visto en listados de tester muchas veces y en secreto digital a veces lo tienen, pero como siempre se le dio más bombo al White Magnolia y a mí me huele a mi luna de miel, entonces ya es amor infinito. Pero este no lo he probado. Me flipa la idea de los vlogs. Ay, qué maravilla. Yeah. Yo el Love Pink no, el White Magnolia lo tengo. Es una maravilla. La Interdit Rouge lo tengo, precioso el aroma. Hola, Uzi. Hola, UCI. El CH, que no me acuerdo del nombre. Yo tampoco. El CH nuevo que lo probé con mi marido en perfumería, que tiene piel marrón por fuera. Uf, qué maravilla. ¿Probasteis el nuevo de caballero, el de Ipsalogan, Logan, el negro alargado? No lo había. ¿No estaba? Pero este CH te digo que hasta si lo pruebas tú te veo tentada de comprarlo. Igual no porque tienes cosas parecidas, pero sería un perfume que tú te comprarías. O sea, lo dije, pero para quien no lo sepa, porque se lo dije es por privado. Es una mezcla de queer cerzula de Armani sin tanto cuero y el Full Incense de Montal. Es espectacular. Me pones agua así y sí. <laughs> ¿Cómo sabes lo que me gusta? <laughs> El Power, el amarillo de Tous huele genial. Lástima que dure tampoco el problema habitual. El amarillo de Toast. El, sí, uno que es amarillo fosforito. Ah, sí que me lo diste a probar tú, es verdad. Tía, ese huele muy bien. Yo ese cuando, cuando trabajaba en la perfumería me lo cascaba porque además era verano y me encantaba. Y de hecho hace poco lo vi a 39 euros el grande. Y dije yo, no descarto que si lo viera el verano que viene me lo cogiera. Pero es que pues, los de Tous la duración es uh, horrenda. Yo el de Toast lo estoy vendiendo porque me junté con dos de 90 mililitros. Anda, pues mira, si os interesa uno de Toast, contactadle a Mónica por aquí. Sí. Hola, chicas. Paula, me pillé Lolita Land. Me gusta mucho y me huele merc... al chocolate con naranja de Mercadona. Que lo come mi suegro. Hombre, sí, puede tener un aire. Puede tener un aire. Pero yo soy una gran amante de Lolita Land. Lo siento, es, es maravilla. Si os gusta lo Gourmand y no lo habéis probado, corred insensatos. Pero lo gurmanda artificial, ¿eh? Esto no es natural, no es nada. Esto es archicloso, ¿eh? Vale, esto ya lo habíamos leído antes. Y el nuevo de Valentino y el nuevo de Burberry. El de Burberry en el corte seguro que lo hay. El de Valentino no lo había, ni el de hombre ni el de mujer. Ay, mira, este es el chico que te he comentado. <laughs> Una manchera en <de> Sevilla. <laughs> sí, Santiago, que cuando me estaba maquillando hablando con Paula. He leído tu comentario lo de que me adoptáis. Gracias. De hecho, yo ya estoy aquí empadronado, o sea que yo ya formo parte de la comunidad. Yo probé el Toast Verde y me gustó, pero probé el nuevo de Jean-Paul Gaultier y me enamoró. Me duró en piel todo el día hasta el día siguiente. Es que a mí igual me parece. De verdad. Esos dos me parecieron terribles. Eugenia, va y cajar. Yo es que el nuevo de Jean Paul Gaultier, de hecho me gustó más la salida y conforme fue secando lo llevaba en piel y iba haciendo así y decía, mm, a mí no me convenció. También probé el Divin, sí. si la salida hubiera durado me lo hubiera comprado en ese instante, pero después se convirtió en un olor muy raro, una masa para tortillas de maíz dulce y después olió. Eh, espera como flor terrible, pero la faceta anterior demasiado raro. Es verdad, es un perfume muy raro. ¿eh? Yo lo primero que les dije a ellas fue, mmm, esto ¿No es loco. El divín lo hizo Gualtieri, ¿no? No lo sé, la verdad, no lo he mirado. Bueno, sigo leyendo. Este Manolo es un bichito, él ¿eh? le mola verte sufrir, Paula. Sí. Sí que le gusta, sí. <laughs> que le gusta a ¿eh? él. En este viaje hacemos ah, bote no, para... El, el, el divino es de Quentin Beach. Ah, vale. Por eso ya me esperaba algo distinto. En este viaje hacemos bote para Euromillones, millones, chicas. Pues no sé, pues, no se llama la idea, pero comprar un decimico de la lotería de Navidad entre las cuatro, yo ahí lo dejo. Además, yo la vez que comprado Disney París está más cerca. <laughs> Disney París... No, a mí sí si me toca, yo me voy a Egipto primero. <laughs> lo siento mucho. Hombre, está claro. Es, es mi viaje más esperado de mi vida. Que no hay intención de comprar, no me lo creo. No, pues es en serio, ¿eh? Este, o sea, sí que dijimos, obvio, si vemos una joya descatalogada bien de precio, a ver, tontas no somos. Pero la intención de este viaje es de disfrutonas de vivir la vida total. Sí, porque tenemos que hacer muchas cosas. Y aparte que comprar algo que vamos a poder comprar en cualquier momento o tal, no. Sí, o sea, eh... lo que hablamos, comprar cosas que podemos comprar en otra situación o no ella ya en Sevilla o otro día, sería encontrar algo que no que digas tú un L de Lolita en Pica, venga, hasta luego. Sí, para eso prefiero, pero al final hemos Priorizado y preferimos usarlo pues en salir, en ver, en estar con gente, etcétera, etcétera. Bueno, he de decirle aquí públicamente a Noelia que he encontrado otras dos perfumerías perdidas de la mano de Dios. Uh. El marido me dijo entramos y le dije, no, vengo con Noelia. <laughs> me encanta. Me lo ha reservado para mí. No, no, y él me dijo, vente con Noelia, y yo, sí, 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 sí. sí. Así no me aguanta él. <laughs> yo tengo el elevated ood. Tengo que probarlo más, pero me parece llevable ese A ver, Manuel, que tú, ver? tú en esto no tienes mucha credibilidad. <laughs> a ver, Eugenia diciendo que un perfume es su favorito. No tienes credibilidad. Ay, pobrecita, no la hagas bullying, <laughs> que luego nos va a mandar a tomar por saco. Totalmente de acuerdo con Paula en los perfumes de Zara. Para mí nada que no haya olido ya. Efectivamente. Bueno, vamos a seguir con más perfumitos. A ver, pongo a Paula en grande. Bueno, uno de mis favoritos de por vida, yo creo, Narciso Forjero de Toilet eh, de Narciso Rodríguez, hecho por Francis Curdillan, A pesar de la mayoría de la gente que gusta lo de Parfum el Rosa, yo me quedo con este, me parece un perfumazo que Deo de Tualet tiene el nombre porque dura muchísimo, me parece un perfume que se puede conseguir muy bien de precio porque yo este lo compré en las navidades pasadas el de 100 a no quiero mentir, 49,90 en Douglas, si no me equivoco online, muy bien de precio eh, me parece una maravilla, es un perfume floral, atalcado, mezclado. va en la línea de Narciso Rodríguez pero tiene un punto maderado un poco más rompedor de la línea y siempre lo digo, este perfume en hombres, por favor hombres, probad este perfume porque en vuestra piel también es una maravilla y por otro lado a pesar de que tengo el original os quería sacar la equivalencia porque la saco muy poquito que es los rojos lo prohibido de la señora borde que solo un minuto de silencio por esta maceración porque esto es radioactivo ya creo que es de las pocas casas que tiene interdit rus de equivalencia yo tuve este antes que el original y os digo que lo sigo gastando este es... Un punto más dulce, por eso os digo que probablemente, aunque me acabe esta botella y siga teniendo el original, lo volveré a comprar. Este está comprado con mi dinero, lo aclaro, porque me parece una joya, de verdad. O sea, si no conocéis la Interdit Rush o la, la tenéis, pero hacéis pedido a Mati, probad un Dican porque tiene un ardo mmm, igual, vamos a decir que igual que el de la Interdit original. Pero tiene una parte, no sé si decir que de como si fuera una frambuesa, no sé cómo decirlo, tiene un punto dulce, bastante más dulce que la Interdit Rusa, así que este eh, lo saco muy poco, lo he dicho, pero otro súper recomendado y de verdad. Me vino clarito he de decirlo, eh, que un día me habló Lucía para preguntarme, pero que le había hablado a una chica en plan de que a ella no la había llevado con el mismo color que a mí. Este color es maceración. Yo esto lo tengo desde diciembre del año pasado. O sea, macerado lo que no está escrito. Pero bueno, muy recomendado. Ahora me que Bueno, ya estábamos hablando antes de lo y de hecho ha he salido a relucir, así que lo enseño ya. Lo Aura, ¿dónde se ve aquí? Por favor, Aura White Magnolia, también veis que es un tester. <laughs> eh, bueno, yo esto se lo compré a Charo de segunda mano. Le falta pues un dedito. A ver, este perfume es súper llevable, vale. Lo único os tiene que gustar un poquito que lleve el rollo dulce, porque lleva eh, algodón de azúcar, vale. Pero aún así tiene como ese punto delicado de la magnolia. Lo que pasa es que va envuelto un poquito, pues, en ese eh, aura dulce que no es tampoco aquello que dices tú, es gurmán, no es excesivamente azucarado. Le da como un toque juguetón, pero sigue siendo un perfume. Muy llevable, muy bonito, me tiene pues, ese rollo entre elegante, juvenil, pero yo creo que para todo tipo de edades lo se puede disfrutar. Es un perfume pues, con una calidad muy buena, es lo La duración no es una bomba, pero te puede rendir unas 5 o 6 horitas perfectamente. Es muy bonito y otro que te puedes poner pues, casi en cualquier momento porque no tiene exceso, como digo, de, de azúcar. Y ahora voy a sacar una equivalencia que me gusta mucho y es un perfume, porque pues, al final el original es muy caro y creo que es una muy buena alternativa. Es de la Casa Larón. Ya sabéis que tengo pues, perfumes que me encantan y otros que no. De la línea normal yo he comprado muchos. Este, por ejemplo, es uno de ellos. Y es este. ¿Qué pasó? Que se saltó. Ah, vale. <laughs> bueno, pues vuelvo a ponerme así. <laughs> Es este Lluvia 23 que comparte notas con Allure de Chanel, pero la versión o de toilette, que es la, para mí la buena, ¿vale? Es un perfume súper bonito. A ver, es un Chanel. Eh, Chanel, pues tiene mucha calidad. Este perfume es muy original porque es tanto floral, pero no es un floral pesado, es un, sino un floral más blanco, incluso un poquito cítrico en salida. Eh, a ver, este, por, este aroma por ejemplo si sí no lo veo para una persona muy joven, ya lo veo de cierta edad porque tiene ese punto de clase que, que tienen los perfumes de Chanel y si no os queréis gastar pues la barbaridad que cuesta ya hoy en día Chanel pues el Yuya 23 de, del aroma es muy buena opción, además este sí lo he podido comparar con el original y, y está muy bien hecho, tiene mucha calidad. Y seguimos con los comentarios. A ver. Mm... Aquí. Yo debo ser de las raras. A mí los de Zara no me llaman mucho la atención. Salvo Rich Warm Addictive y Magnificently Dubai. El Yo Dubai lo compré a Noelia. Y el Warm Addictive en algún momento vendrá porque me lo dio a probar Noelia y también me encanta. Es que buenísimo ese vainilla con ron. ¡Oh! Yo llevo hoy cote de azul de pertegaz que huele igualito a un jardín de hermes. Esto lo he probado el... alguna vez en Primaprix. No me acaba de convencer, pero es como de estos de si ¿Sí, siempre estoy sí o no. Porque a ver, vale 5 euros en Primaprix, o sea que tampoco es lo que te estás gastando. Ya. Yeah. No, es Rosendo Mateo 1970. Mira, notas y échate a llorar. He visto antes el comentario que yo tenía aquí preparado el fragantica. La yeah, <laughs> profesional. A ver qué lleva esto, pero no lo he mirado. ¿eh? Pero estoy viendo ya chocolate dulce y ya estoy con el cuello tronchado. Ay, Dios mío. En salida, cítricos y frutas. En corazón, chocolate, especias, notas terrosas y notas amaderadas. Y en base a batonca, vainilla, almizcle y ámbar. Venga, hasta luego. El problema es que esto, ¿dónde lo pruebas? No, pero a sacarán Discovery Set, me imagino. Tiene muy buena pinta. Esta es la colección nueva. Sí. sí. Eh, pues nada. Hay uno, búscala ahí por curiosidad, que está siendo el más hypeado, que es el 2010. Voy. A ver. Eh... Que de hecho Anto también tiene un vídeo probando, de verdad. Tengo el canal de Anto esta semana abandonado. Tiene un vídeo probando la, la colección completa. A ver, este es el más hypeado, 2010. Mm. En salida, notas aromáticas, cedro, notas amadradas y notas florales. En corazón, azafrán, especias, notas balsámicas y resinas. Y en base, notas amadradas oscuras, notas dulces y almizcle. Me llama sí. más el que ha dicho Manolo. Sí. Ya de paso, voy a echar un vistacito a los otros, al 1988. Aquí tenemos un marino salado cítrico, que esto lleva cítricos, gota de rocío, agua de mar, sal de mar, notas ozónicas, notas amaderadas, almizcle blanco, notas amaderadas y especias. Esto a lo mejor tira mucho a lo masculino. Y el 1968, ¿Y? que lleva acordes verdes, gota de rocío, notas florales, nardos, especias, notas aromáticas y rosa, almizcle, vainilla y notas amaderadas. Pues fíjate que a lo mejor me llama más este que el 2010. A mí el que más me llama es el de Manolo. <laughs> sí, hombre, eh, hombre, eso desde luego, está claro. <laughs> tiene buena pinta, tiene buena pinta, sí. Ya no lo había puesto aquí las notas. <laughs> Uy, ese Manolo lo tengo en lista, yo tira muy a lo masculino, las notas me cuadran bastante. <laughs> Tengo una muestra y por lo poco que lo he probado me parece muy unisex. Bien. Bien. Ah, guay. Mercy, es que será comprita ciegas. Laura, ella es arriesgada. Sí, la verdad que sí. Ese 1970 tiene pintaza, lo malo es el precio. Yes. Puedes probarlo pidiendo muestra en Le Secret du Marais. Salen a 5 euros la muestra. Oye, oh, ah. ni tan mal. Pues sí, lo haré. Así pido unas cuantas más. Gracias, guapo. <laughs> qué guay lo del blog. Ay, qué bien. Buenas tardes, Noelia y Paula. Las sigo hace muy poquito y me encanta ver sus directos. Vivo en Mallorca y soy una loca de los perfumes. Pues bienvenida, Sandy, al mundo de locos, amantes, drogadictos de los perfumes. <laughs> bienvenida, Sandy. Esperamos que te gusten los directos. Una vez pases de 36 euros, creo los gastos son gratuitos. Ah, pues aún te da bastantes tickets para probar. Sí, la claro. verdad. Sí, claro, claro. Se le va el dedo como a Paula. ¡Qué pesada! ¡Que se me fue el dedo! ¡Qué pesada! Sí, <laughs> sí, mis carros de la compra que tengo en todos los sitios dan miedo, ves, van bueno, los de los míos. ¿A que superan los 600 euros la mayoría? Me alegro haberlas encontrado. Por cierto, por sus reseñas tengo mi lista tuberosa de Daniel Josier. Mm, vaya, no me sorprende, no. pero mm, es una muy buena compra. Sí, si te gusta lo floral, te va a sorprender muchísimo. Mm. Rosendo Mateo me encanta el 5, el 6 y el 7. A mí 5 y 7. Son muy buenos, madre mía, con las cestas. Qué peligro. Yo ya os veo estupendamente guapetonas. Ay, qué bien, Maisa. Yo probé Laura Pink Magnolia de LOEF y es una relación amor-odio. Tiene algo picante que no me gusta, pero la parte floral sí, no es mi perfume. Pues si no te termina a convencer, entonces... No. Un saludo, chicas. Me paso a dejar like y lo veo en diferido. Vale, Roberto, un besito. Un besito, Roberto. ¿Y la Biebel Straight lo habéis probado? No. No lo hemos visto. Ni rastro. ¿Habéis oído el nuevo de Narciso Rodríguez? Eh, no. No. Hola a todas. Oyendo a mis chicas perfumeras mientras hago batch cooking. A mí me toca mañana. Qué apañazo y leche. Oh, qué maravilla. Narciso Forger gastó unos tres botes y dejé de gastarlo porque aquí donde vivo huele a este y la otra parte a la vievel. Muy masificado, sí mónica no he oído a los Me de narciso rodríguez pero me muero de ganas a mí la verdad es que no me llama nada y lo poco que he oído de él no me gusta yo probé el último que sacaron creo que fue el dorado este o uno que es como en degradado sí. la... no me gustó nada 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 hola hola bueno ya nos hemos puesto al día buenas tardes chicas saludos buenas tardes la gaviota <laughs> No me lo creo que nos hayamos puesto al día de comentarios. Sí, pues una hora y 35. Lo conseguimos. Bueno, somos ahora mismo 116 personitas y tenemos cuánto? 119 me gusta. Vale. Bien, 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 bien. Eh, ¿Me he fundido yo y casi toda la batería del iPad? Sí. <laughs> Madre de Dios. Bueno, vamos a proseguir con los perfumitos. Vale. Bueno, pues ya que lo acaba de sacar Noelia, yo saco la equivalencia. El Aura White Magnolia de Loez, de la señora Borde, que es el Aura de la Magnolia Blanca. Gastadito ya. Gasté también una botella de, de 100 mililitros, de, bueno, de las de, de Divine, que es unos de 100, pero me gusta más este. Uy, que no me sale el tapón. El de Divine fue que gasté mil una de miel. A mí este perfume, como amante de lo dulce, me vuelve loca, porque esto es dulce con flores blancas. No voy a decir mucho más porque ya lo ha dicho todo Noelia. Se parece muchísimo al original. Si queréis probarlo o haceros una idea, pues es una excelente opción. Y por otra parte, que ya lo he sacado muchas veces, pero aquí tenía que sacarlo en fondo de armario: Mongerland de Gerlén. Me parece un espectáculo de perfume. Vainilla con lavanda. Versátil para todo el año. Un perfume súper, súper, súper relajante. Tiene un punto de abatonca con iris. Eh, es precioso, de verdad. Sé que está ya, no masificado, pero que se ve mucho. Ya me imagino que la mayoría lo habréis probado. Pero tanto este como el Intense, como el Sparkling Bouquet, que aún no me hecho con él, pero me encanta. Eh, me parece una línea de diseñador que merece muchísimo la pena en cuanto a calidad, rendimiento, y en definitiva, pues que rompe un poco la, la banda que siempre estuvo con como concebida la perfumería masculina. Uf, me parece espectacular, la verdad. En el gasto se puede ver lo que me gusta. He ido rápido. No, a ver, que tampoco hay que. No, hay por que eso, correr. pero como el de, el de Loeb ya lo habías sacado tú. No. Bueno, yo voy a sacar ahora uno que, que me encanta y de hecho, bueno, he pecado y me he comprado otra versión de este. Estoy hablando del ametist de la League. Este, pues. En el poco tiempo que lleva conmigo lo he gastado bastante y de hecho ahora voy a empezar a darle turra otra vez. Aunque os digo una cosa: esto en verano me lo podía haber puesto perfectamente, pero como estábamos dos cítricos frescos, eh, me aficio con cualquier cosa, pues al final no le di caña. Esto, sobre todo, huele a un zumo natural, como un smoothie de frambuesa, arándanos, todo ese conjunto de frutos rojos pero de manera muy natural, está muy bien hecho. Y luego ya conforme este perfume va secando, no pierde ese encanto, porque para mí es lo principal de este aroma, ese rollo, pues eso, frutos rojos, zumito, pero le va saliendo un poquito una parte floral y amaderada muy bonita. Me he comprado la versión Skis, sé que no tiene muy buenas críticas, pero bueno, me ha salido súper barato, no me quería quedar con la espinilla de, de probarlo, ya que pues me encantan. Los perfumes con frutos rojos son perdición. Y este, creo que mmm, vamos, yo por lo menos la gente que conozco que se lo ha comprado le gusta mucho. Dura, no dura mucho, ¿vale? Unas 4 o 5 horas. Eh, por mucho que te pongas, no es un perfume muy duradero, pero se disfruta muchísimo. Me parece súper versátil. Que a las que os mole el rollo frutos rojos, a mí como me gusta tanto, pues lo tenía que meter en esta selección. Y luego uno que me encanta y que es un clásico que lo tengo de equivalencia... ...porque para mí es tan buena que no me voy a comprar el original... ...es este 140 de Divine que comparte notas con Poem de Lancôme. Mira qué color me ha ido cogiendo. Lo he comparado con el original y os digo una cosa, merece muchísimo la pena. Poem de Lancôme no es de los caros caros, no es un Chanel ni un Dior, pero es carito. Y este perfume, aun con los años que tiene siendo un clásico de la firma es bastante caro. Yo os digo una cosa, yo probaría antes este porque me lo compré por, por decir, bueno, lo pruebo y tal, y me gustó tanto que al final dije, mira, con esto me basto y me sobro. Es un floral amarillo dulce, densito y cremoso, es un aroma precioso que aunque sea un aroma de que tiene muchos años, no, es, no tiene rollo vintage, no se nota que es un perfume antiguo para nada. Así que este, pues, otra recomendación que os hago. <laughs> A ver. Bueno, yo aquí, me lo compré por ti en Divine. Yes. Que huele súper rico, ¿eh? es que no parece que tenga yo el. Yo no sé los florales amarillos, eh, pero es que es muy distinto. Mm. Que tiene? Creo que era rollo, creo que tenía miel, si no recuerdo. Es que no se sé, lo endulza, le da un una ternura, ese perfume, preciosa. Yo sigo recomendando que os hagáis con Domio05 de Maison Alhambra, versión extra económica de Rosendo 5 para flipar. Lo tengo guardado en Vinted, porque lo vi, vi varios por Vinted muy bien de precio, por 18 euros, 20 euros. Y como yo lo tengo de equivalencia y me gusta, pero es que este es. No lo quiero comprar el de Alhambra, porque este sí que tengo claro que me... lo he visto muy bien de precio el original. Muy bien de precio, entendamos lo que es muy bien de precio, menos de 100 euros, ¿no? pero lo he llegado a ver por 110-120 y me parece una, un perfume que no me dolería meter en colección, puesto que tengo mmm, creo que dos perfumes de incienso. Yo en mi caso compraría el de Maison Alhambra porque sé que el original no me voy a comprar, porque he puesto mano a mano, aunque no son iguales, Rosendo Mateu 5 y Baby Cat y el que sí que me voy a comprar en algún momento original es Baby Cat. Me puede la vainilla que tiene con el incienso. Me tira más que el Rosendo Mateo. Pero es verdad que el de Maison Alhambra estaría guay probarlo. No. Fui a Máximo Duty porque vi una stories, no sé si de una de vosotras, White Santal, pero no lo tenían y no está tampoco en web. Merece la pena muchísimo. En la web busca White Santal que te va a salir, porque lo miré yo ayer y sigue estando. Lo único que me comentó una seguidora que por lo visto fue a la tienda física y le dijeron que los estaban retirando. Así que. Ahí lo dejo. Online está, pero se retira. Una pena. Yo ya empiezo a tener síntomas de enfermo, ¿verdad? Sí, Laura Corazón, pero. También... No te preocupes. Bienvenida al club. No es la única. <laughs> Dice, sí. <chi. risa> Esperando que me llegue el perfume de Karina Miel Estás de Navitus, que si todo va bien me llegará la semana que viene comprando perfumes en preventa enferma. No, Noelia, yo estamos en el split de Navitus del Miel Estás. Lo vamos a probar, pero versión 10 mililitros. Lo malo, que como nos guste mucho vamos a llorar de lo lindo. Sí. Buenas, me incorporo tarde, pero mañana veré el principio. Vale, Paqui, un besito. Hola, Paqui. Y tenía seis perfumes solo. Laura lo sentimos. Porque Laura, de que... te... Hemos... una cosa. Me compré este armario hace cuánto? ¿Seis Tres... meses? Sí, cinco. Cinco o seis meses. Cinco o seis meses, ¿vale? Eh, me sobraba espacio. Tengo una balda más y no caben. ¿Vale? Los perfumes de Daniel siguen en las cajas de cartón. Mongerling es uno de mis favoritos como pano. No lo he cogido porque sabía que lo ibas a sacar. Porque es uno de los que iba a hacer así, pero digo, seguro que lo saca Paula. <laughs> Yo me compré el 140 de Divine y me gustó tanto que compré el original. Oye, pues mira. También, oye, mira, nos ha pasado, ¿eh? También mm. de comprarnos alguna equivalencia y decir, me gusta tanto que quiero probar el original. Lo pruebas y dices tú, oye, me ha gastado el dinero. Me sí. mola. Hola, señor Anto. Ya, ya. Buenas tardes, ya hemos hablado de Anto y se manifiesta. Sí, <laughs> manifiéstate. Sí, lo sé. Hola, Capitán Aroma. Hola. A los me, me olvido callitas de bebé. Es que es lo que... Eh, solo vi a una compañera, bueno, se llama en Instagram Señorita V... Eh, y ella fue a probarlo y dijo que no me acuerdo exactamente lo que dijo que le olía, pero no era una buena descripción. Y lo de toallitas de bebé lo he visto por Instagram. Pero me acabo de perder, ¿qué perfume es ese? El de Narciso Rodríguez, el olor. Ah, único. joder, pues... Quien no decía toallitas de bebé decía pañales limpios sin usar, pero a ese estilo de olor. Hola, esta semana compré mi primer perfume de Zara, el Red Tentation Winter, y estoy enamorada, este invierno me lo fundo. He de decir que he probado este. Y el Restentation normal y yo me tiraría por este. Ah, pero que hay diferencia. Poquita, pero la hay. Este es más dulce. Es que en la línea. Ah, vale, entonces era el extracto, claro. Es que pues... en la línea normal de Zara, los que son Winter, es porque le suelen sacar un packaging diferente. No, no, el packaging es igual, solo que es rojo, creo, lo que es la caja. Pero. Eso pues, entonces huele a que es la versión extracto. No. Entre comillas. Sí. Incienso, es mi locura, tengo Baby Cat, merece la pena comprar Rosando Mateo 5. Algunos reseñadores dicen que son parecidísimos. A mí no se me hacen tan parecidos. A ver, yo. los compraré sé. A los dos. Ah, tra, tra. A ver, no, Elisa, si te mola el incienso, para mí Baby Cat tiene más incienso. O sea, es más evidente sí. que, que Rosando Mateu 5. Para mí, Rosando Mateu 5 le noto más esa parte especiada. Es muy rico también, pero si quieres eh, más incienso, eh, Baby Cat. Y si quieres algo menos dulce y más especiado, Rosando Mateo 5. A ver, sí que es verdad que si me tuviera que decidir por uno de los dos, me tiraría por Baby Cat. Es que, es que a mí me puede. Es que yo <laughs> fui a leerlo y dije, Paula, necesito esto. Y lo peor de todo, <laughs> ves que se me va. Yo me emociono. Y lo peor de todo, ¿sabéis qué es? Que cuando a mí me llegó esa mini muestra, era cuando no se sabía si se iba a volver a ver y yo estaba así en plan Paula yo acabo de conocer esto y no lo y, y no se pudo conseguir luego lo volvieron a sacar claro de hecho, no están... un día que solo repusieron el grande y Noelia a punto de cometer una locura sí pero ¿qué pasa? Que les han subido el precio eh, lo más sí. grande. Y son muy listos los de, los de Yves Saint-Logan porque te ponen la colección en el corte inglés menos ese, para que no puedas coger ningún puñetero descuento. Y en la página web oficial no hay descuentos aplicables a esa línea. Y es como, gracias. No. A tu cuenta desde 1970. Manolo, ¿tú tienes algo en contra nuestra? pregunta. No, es que me lo voy a tomar a lo personal ya, ¿eh? Pues está la... Bueno, es que no, que me acabo de gastar 100 pavos, ¿sabes? Se os ve genial con ese nuevo fondo. Sí, bueno, pues al principio veréis, ¿eh? Que es súper cañerito. ¿Dónde se consigue el split ese de 1000 Stars Yo Quiero? Ya está cerrado, María. Mm. Alucinante ese armario. Yo viviría dentro de él. Mi pareja me dice que si se prende fuego a la casa, dice: encima teniendo debajo de este cuarto está el cuarto de los ordenadores Dice: esto explota dice, y por consecuencia se hunde. Y a tomar por culo en la habitación de abajo. El miel, estás ya, puede ser bueno. Que abrí split y voló. Yes. El hype es alto. 1970 es un espectáculo. Vale. Anto sabe que dicen de esa palabra. Ya, ya está. Agotado también el White Chantal en web. Acabo de comprobarlo. Pues nada. Pues, es que hay gente que se, que se la ha comprado doble. ¿eh? Pues entonces, Mónica, ahí ya será que se ha agotado y ya está. A ver, a ver si lo reponen. Si no... De todas maneras, lo hemos dicho ya varias semanas, ¿eh? Que, mm. que no es que haya sido algo nuevo, que llevamos varias semanas comentándolo. ¿Se puede conseguir dicante de 10 mililitros de miel estás de perfume de Karina? No me lo compré porque los gastos de envío eran caros. Pues por lo menos el split de Raquel está ya cerrado y hace ya semanas. ¿eh? Sí. Pues por este señor Anto, pecaré yo. Hala. Pues ya está, la culpa para Anto. ¡Tuturu! Ya está. Adoro a Karina, pero no me gusta la miel. Dicen que los gourmandes de Navitus son buenos. ¿Alguien recomienda alguno? Me llama me llaman Brosa Imperial. Uy, yo me acabo de apuntar hoy a un split. Yo todavía me estoy pensando si apuntarme o no, porque me, de verdad. Puta ruina. Bueno, chicas, me voy a tomar un café. Terminaré de veros más tarde. Me lo quito, mamá. Vanagloria versus Baby Cat. Este se lo dije a Noelia, el del laboratorio olfativo. Tengo una seguidora que tiene los dos y está por deshacerse de Baby Cat. Es que no he probado, no he probado la Vanagloria. Hombre, a ver, si, si me dices que se parece tanto, me tira por el Vanagloria. Ya más que nada por el puñetero precio. O sea, porque es que... ¡Ah! este Vanagloria lo hemos visto por 80 pavos. Como si cuesta 100 o 150. Es que sigue mereciendo la pena. No. Porque es que el pequeño de Baby Cat son 75 mililitros y creo que son 170 o 168, por ahí ronda, que dices tú, tío. Mira, y lo bueno. está poniendo por el chat, pero ya lo digo antes de nada. Raquel acaba de abrir un split para Ambrosia Imperial de Navitus. Miraros las notas, si os interesa, os está diciendo que el split sigue abierto. Así que corred insensatos a ver las notas, si os gusta lo gourmand. Ahí lo dejo. Ayer grabé las primeras impresiones, me voló la cabeza. Madre. Hola, chicas. El de Zara Red Tentation Winter es Dupe de Instant Crash. A mí me encanta. Vale, de Instant Crash de Mancera. Mm. History Drops, os recuerdo que fue culpa vuestra. Tío, sabía, sabía que lo ibas a recordar, ¿eh? Chico, ya está, ya pasó. Era del corozo, ¿eh? Que para un perfume que a tanto jamón, no veas tú si nos va a costar caro. En cuanto reúna tarjetas corte inglés que me dan por promociones de tabaco, <laughs> me lo fundo en el corte inglés. Di que sí, corazón, di que sí. Uy, me acabo de poner el ametis que me apetecía. Yo me pedí el Rosendo Mateo 5 de similar y me encanta. Pues mira, si estaría guay probarlo. Continuamos. Ch, 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 ch. Literal, me acabo de girar porque tengo la ventana abierta. Y se acaban de poner, ahora ya no, estaban tres pájaros apoyados justo en la ventana, a estos pequeñitos. Continuamos. Continuamos. Sí. Bueno, por aquí uno de Zara que ya he recomendado y lo tengo que recomendar, aunque no está en mi colección desde hace mucho tiempo, que es el Wonder Rose o Wonder Rose o como se pronuncie. Esto, eh, yo lo de Rose no sé, por Rosa no es porque yo aquí Rosa no cuelo. Puede tener un poco en el secado, pero Noelia mmm, sé que se lo va a comprar cuando lo pruebe. Esto huele a frutos rojos. Son mermelada de frutos rojos con mucha vainilla. De hecho, si vas a hacerla a mañana, pruébalo. Vale. Huele espectacular, de verdad. Increíble. Es que es un perfume que me deja sin palabras siempre que lo huelo. Lo digo mucho en los vídeos. No tiene más complicaciones, es que no os puedo decir, huele a tal, no, es que son frutos rojos con vainilla, punto, es un perfume básico, no tiene mucho más. Yo este es de 90 mililitros y lo conseguí en un pack con el tuberosa de Zara también de 90 mililitros por 5,90 los dos, que lo cogí por el tuberosa y al final me gusta más este, para lo que veáis lo que son las cosas. Pero si vais a Zara, este echar una naricilla, porque está muy bien. Y otro que estoy cansada de recomendaros y para mí ya es un fondo de armario, tanto el original como este, que es el Dioradit. Eh, de Nirvana. Este es el 064, pero ¿por qué no saqué el Dioradit? Porque el Dioradit, eh, el que tengo yo es la versión actual y este es la versión del 2012. Sí. Que este lleva sándalo y Dama de Noche. Es espectacular, de verdad, es espectacular. Es el Dioradit para mí mejorado. O sea, ojalá el Dioradit que hubiera auténtico fuera este, o sea, auténtico el que hay actualmente fuera este. Es la vainilla de las vainillas. Es cremoso, es dulce, tiene un punto amaderado, tiene un sándalo súper cremoso, de verdad, lo he dicho ya en muchos vídeos, hiper recomendado tanto el original que no lo he cogido como este si queréis probar la versión actual es una maravilla. <laughs> Siempre tenemos que hacer el payaso. <laughs> bueno, eh, a ver, voy, voy a enseñar dos, uno que para mí es de los más versátiles. Eh, que tenía también claro que iba a enseñar Me voy a poner en pantalla grande Que sería este Illicit de la casa Jimmy Chu. Os voy a enseñar la caja Porque se va a ver mejor el nombre Este de aquí, ¿vale? Illicit de Jimmy Chu. Bueno, aquí tenemos un poquillo de todo Porque es un perfume que lleva miel, lleva caramelo Y puedes decir, eso versátil, fondo de armario Pero en verdad está muy bien equilibrado porque luego lleva el tema del jengibre, lleva, lleva naranja amarga, lleva tema floral. Es como un poquito de todo, pero a la vez como todo muy bien englobado en un perfume. Esto te puede también quedar bien para todo, para trabajar, para salir, eh, para diario. Lo veo un perfume muy redondo y es uno al que recurro bastante cuando no sé qué ponerme, que al final también es un poco... Para mí, lo que es un poco el rollo fondo de armario, ¿no? Ese tipo de aromas que dices tú, no, a lo mejor vas con prisa, no sé qué poner metal. Pues este, por ejemplo, para mí es uno de, lo, de los mejores. Y luego, algo que sí, para la gente que le guste, a lo mejor, porque es normal, hay mucha gente que le gusta algo muy, muy en concreto y si te mola ya el rollo, a lo mejor más serio o más tipo elegante, pero te gusta vestir ese tipo de aromas todos los días, pues. Para mí una opción clarísima es este Club de Nuit Woman de la casa Armaf, que esto es pues un clon eh, árabe de, de Coco Mademoiselle de Chanel. Eh, para mí es una maravilla, este a mí me lo regaló Raquel y pff, lo, lo probé, probé la, lo que es el original varias veces en perfumería. Y es que mmm, está muy bien hecho. Aquí ya tenemos un cítrico amaderado, tiene bastante pachuli, pero tiene, le rebaja luego el tema floral bastante. Y es un perfume con clase, pero no, digamos. A ver, ¿cómo puedo decir? Con clase, pero que no vas a incomodar o no va a ser demasiado para según qué ocasiones a lo mejor si es un diario con poquitas atomizaciones porque además esto zurra mucho con poquito eh, vas a quedar muy bien en todos lados si os mola el rollo pues un poquito más de, de ese rollo de, de perfume elegante eh, a ver seguimos me, se me ha estado levantando un dolor de cabeza desde hace un rato <laughs> a ver Pero algo mujer ¿Eh? ¿Retrae a tomarte algo? No, porque estoy a estómago vacío, entonces. Ah, vale. No queremos que me salga una úlcera y me muera. No, luego después ya me, me como algo y me tomo una pastilla. Eh, a ver, a ver, a ver. Ah, mira aquí. El split sigue abierto, Alex, por si te interesa. Pues mira, Ambrosio, lo que me ha de... dicho. A mirar las notas del la Ambrosia, porque de verdad es. No bueno, lo recuerdo así de memoria que lleva plátano. Eh, ¿Las vas a buscar? Vale, pues así ya me ahorro el decirlo. Las voy a poner aquí para quien se quiera apuntar al split al split de Raquel, que le contacte por por Instagram, vale. Que es looking barra baja for barra baja essence. Mira las notas y llora. Bueno, aquí tenemos. En salida lleva plátano, ron, dábana, naranja brasileña y canela de Ceilán. En corazón, dátiles, ambergudo, orquídea y jazmín, en base caramelo, crema de batida, azafrán, vainilla, benjuy y almizcle. Tiene un pintón tremendo. <laughs> Así que nada, quien le apetezca participar, pues corre de insensatos. Ay Anto, aprovechando para felicitarte corazón por tu canal y por ser como eres. Ay qué linda. Anto es muy lindo. A ver he de decir que yo de la mayoría de seguidoras que tengo, que algunas están aquí, todas mis seguidoras y no todas, pero que cuatro o cinco me han dicho, al único chico que sigo en YouTube es a Anto, lo puedo decir, ¿eh? te lo juro. Es que Anto como es que va a parecer peloteo, boing boing, pero no. Es que Anto da igual lo que sea que te apetece ver sus reseñas. Me pasa lo mismo con Antón, tío, es como que me hipnotiza. Es como me lo pongo y yo los deanto muchas veces y lo digo a Noelia: no los veo en el sentido de que estoy cocinando, me los pongo y lo estoy escuchando. ¿Sabes? Lo pongo en modo podcast. Y a lo mejor me enseña algo y voy allí, le doy para atrás, veo y sigo. Noelia es muy rico a Metis, lástima la duración. Y el poema de Divine, muy logrado. Lo amo, no hace falta tener el original. Efectivamente. Si el Ametis tuviera un poquito más de duración, sería genial. Pero aún así yo lo amo. ¿eh? O sea, yo aún así me costó 19 euros, que es de risa. Y este, el Ametis skis, lo he llegado a ver por 50 y pico 60. Lo conseguía a 25 euros. Y digo, mira, me lo voy a coger, me, qui me quito la espinilla esa que llevaba meses. Y si no, fuera. Hmm. Yo por suerte me compré White. Santa gracias a Noelia. Estoy a la espera de que me llegue. Se han venido unos poquitos, es con la tontería, porque ya me has quitado varias personas. Se parece más a Vanagloria. Baby Cat es más ahumado que Rosendo Mateo 5. Para mí están al mismo reino, pero son diferentes. Yo prefiero Rosendo Mateo. Mismo perfumista, yes. 150 Vanagloria. Y yo por 90 ya lo he visto en testa. Yo me he apuntado hoy al split de Raquel. ¡Ay, qué maravilla! Hola Paula, etnoelia. Mucho no me puedo quedar porque a estas horas no me viene bien. Bueno, Eloisa, no, no te preocupes. No pasa nada. Un beso, Eloisa. Me encantaría el split, pero no estoy en españa. Mm. Mm. Lo he visto, lo he visto antes y me he comprado los cuatro. Me compraba, no me compraba. Ah, pensé que se referían Dickens. El White Santal lo acabo de ver en la web de Máximo Duty a 1595 euros, pero no está agotado. A ver, espérate. Esto es como las madres. Si no voy yo, <laughs> no lo encuentras. Me acaba de venir mi, ma mi, mi madre, no más mi abuela en ese aspecto. que voy yo y lo encuentro? Y lo encontraba. Sí, Dios. sí, sí, Muy real. Una... Buscar. Acabas. A ver. White Santal. Yo lo he visto, si no se fue ayer hoy Está disponible ¿Por qué decían entonces que estaba agotado? Pues no lo sé, mirad Corre insensato Eso es lo único que tengo que decir Añadir a la cesta Se puede comprar, ¿vale? ¿Y está? 15,95 ¿El de 100? Sí Qué maravilla yo ya, me hice, yo ya me hice con uno porque sabía que con el de 30 pues iba a corta, no lo siguiente. Así que nada. Ahí lo sabéis. Mira, Noelia, cómo se perfuma. <laughs> ah, me estoy oliendo el zumito de frutos rojos. Oh. Gracias, Alex. Ese temita de los splits, ¿qué quiere decir? A ver, los splits es que la persona compra el perfume... Bueno, no, no lo compra hasta que no se, no se cierra el split y no se saca dinero. O sea, se vende el split al precio del mililitro, lo único que se suma más es el precio del pues lo que viene siendo el Decant, que lo su suele ser de 15-10, o sea, de 5 o 10 mililitros, y el envío, si tú ya lo quieres ordinario o certificado. Exacto. Eh, está muy bien para probar perfumes. O sea, os pongo un ejemplo. ¿A cuánto nos salió el split de Raquel del Blue Turquoise? Que no es que nos haga precio, ¿eh? que Raquel lo venda al precio, que es el split, ¿20 realmente. euros o algo así nos costó? 17 euros, creo, con el envío certificado. No, yo lo pedí con ordinario, creo que rondaba los 20 euros. ¿eh? O sea, al final es el precio del mililitro. el Por ejemplo, el de el miel estas de Karina, que son 17, creo. O 16. Por ahí, creo, no me acuerdo. 18, claro. sí, por ahí. Está muy bien si queréis probar aromas, como el caso de estos, que son caros de narices. Y no quieres arriesgarte a ciegas o pedirte un dicando un mililitro que no te da para probar mucho más, pues los splits para eso están muy bien. Sí. Gracias a Splits no compramos muchos truños. No compramos a Merhammer. Por ejemplo, que no es un truño, ¿eh? pero. Pero fue una decepción. Sí. Vale, pues escribirle por privado, ya sabéis, ahí la tenéis. Hola chicas, llego ahora. Hola Sonia. Hola. Muchas gracias por tus palabras, Laura. Habéis hablado de las nuevas vainillas de Zara. ¿Alguien de aquí las ha probado? Noelia se las ha comprado todas y si le llegarán para la semana que viene. Iba a hacer un vídeo abriendo el paquete y probándolos y sus reacciones las tendréis en su canal. Si queréis amortizar los 100 euros que me he gastado, podéis hacer donaciones que serán muy bienvenidas. <laughs> Tío, que me gastó 100 euros así, ala. Pero claro, tonto, Zara, claro, manda... loco Zara, <laughs> colmi. No, en verdad no me va a llamar nadie. De nada, guapo. Es un gustazo verte, en serio. Nada, Anto se va de aquí lleno de amor también. Preciosas, ¿qué os parece el nuevo lanzamiento de Navitus Miel estás? Pues aún no lo hemos probado. Lo no sé probaremos. Ya. En breve. <laughs> lo probaremos. Raquel, ¿dónde publicas tus splits? Bueno, eso ya que lo pongan por aquí, Raquel. Ilícito. Vale. Laura, ¿en un split. Vale, aquí le está explicando lo que es un split. Vale. Laura, los splits son ya la perdición. Mm. A mí me tiene que llegar, pero me tiene pintaza. Yo de momento no puedo opinar. Uy, Manolo, eso no lo controlo yo todavía. Lo oigo mucho, pero no sé a lo que se refiere. Vale, ya se lo explicaron. Raquel. Hola chicas, el Illicit me encanta. Es que está muy, muy bien. Yo tampoco sé de qué va, pero no me quiero enterar. No me quiero meter, que si no. <laughs> me encanta Club de Nuit. A mí la miel, azafrán, jengibre, chocolate, caramelo me pierden. Pues ya he grabado un videito de perfumes con chocolate. Ahí lo dejo próximamente. Inviten a Anto a un live. Ah, estaría a bien. A ver si Anto quiere venir, vamos, nosotras más que felices. Bueno, será muy bien recibido, eso que lo tenga claro. Nos va a antojar lo más grande del universo. <laughs> Pero, Pero o sí. Sea, te digo una cosa, un vídeo con Anto sus perfumes rollo dulce, mango, etcétera con uh, 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 Anto call us. Call, call, llámanos, coño. Ya está. Ay. Seguro que pasta nos ahorramos. Sí, con los splits pasta son pay. Mucho no se gasta tampoco, eh, también os lo digo. Uy, sí, Anto al saco. <laughs> Anto te reclaman. <laughs> Adoro Mongerlane, maravilla. A mí se me cae la baba viendo a Anto. Madre de Dios. ¡Uy, Laura, yo creo que va por otros derroteros el tema. Es que mi Anto no se puede ser el mejor resoñador y mejor persona. ¡Madre de Dios! <risa> <risa> Tiene una voz... Ay, ¡Ay, Dios mío! Yo solo veo corazones así. ¿Cómo se llama el canal de Anto? Anto Parfums. Sí, ha Estaba por aquí. Anto Parfums, tal cual. Bueno, ya lo ha puesto aquí Manolo. ¿Vale? ¿Que lo retiran? Os lo habéis respondido, sí Costaba 40 euros, eh El Guay Santal, a 15,95 Yo, porque ahora mismo Ya hoy en día tengo muchos perfumes Y con una reserva, pero la Noelia De hace dos años La Noelia de hace dos años se compra Otro más Un besazo, chavalas Un besazo, Un besazo todo el mundo a seguir a Anto que se los que lo saca siempre es muy muy unisex y eso es verdad Sí, además eh, lo guay de que sigáis a Anto es que vais a encontrar mira mmm, para que lo estoy vendiendo o algo sabes pero Anto, <laughs> vais, vamos. A, vais vamos. a tener reseñas tanto oye si en algún momento queréis hacer algún regalo a vuestra pareja a algún familiar tema mmm, pues más eh, masculino os mola lo unisex también o sea mmm, el canal de Anto mola por eso porque tiene variedad y no es un canal heteronormativo, por así decirlo, ¿vale? Oye, de... Me ha encantado esa descripción, pero es verdad. Sí, es que ti no a, a ver, que, oye, que para... habrá para gustos olores, pero es verdad que hay canales que, que están de chicos muy centrados en lo ultra masculino, y ahí, pues, a no ser que te guste usar full perfumes masculinos, pues al final no, no, no hay cabida para ti en ese tipo de, de canales. O sea que es repartir una botella entre varias personas, exacto. Básicamente. Pero la persona que hace el split se queda la botella. Mm. Interesante. Sí, es un corrazo. Sí, 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 es? sí eso es verdad. Que el curro no se paga, porque al final de los splits la persona lo está haciendo de gratis, básicamente. Claro. Lo único pues que recuperas pasta también, es verdad. Mm. O le no vino Sí, Además mucho chocolate. <laughs> Bueno, o sea, ¿Cómo puedo ahí participar bien? en el split? Pues le hablas a Raquel por Instagram. Exacto. Looking barra baja for barra baja vamos a tener que hacer un banner con el Instagram de Raquel. Ah, después lo dejo en la cajita de información linkeado directamente, ¿vale? Bueno, eh, continuamos. ¿Qué? A mí me quedan tres. Vale, yo pues venga, enseño otros tres y finiquitamos. Que a mí se me ha estado levantando un dolor de cabecita que... No te cuento. Bueno, primera opción. Eh, Faca Rose de la Tafa. No me compré la Interdit original. Eh, tengo la Intense y tengo el Rouge, pero preferí esta la Interdit normal. Eh, tiene la linealidad de la Interdit. Ya lo he sacado mucho en vídeos, pero con notas afrutadas. Tiene notas dulces, de frutas y la Interdit. Básicamente son nardos con Ambroxan, muy dulces, pero tiene otra vuelta de hoja. Para mí es mucho mejor este, el rendimiento es impresionante, no lo quiero poner mucho porque si no destella. Eh, me rinde prácticamente unas 8-9 horas, es una bestia, ronda normalmente los 20 euritos, lo podéis ver caro en alguna web, pero si buscáis bien, por 20 euros lo podéis encontrar. Otra opción básica que estoy cansada de sacar, que más de Narciso Rodríguez, que le queda eh, Esto solo es era limpio, puro. De hecho creo que lleva, si no me equivoco, eh, cashemira almizcle y flores, no lleva nada más. Es un perfume pulcro, con olor a limpio, almizcladito, un poquito floral, no molesta, es elegante, es que lo tiene todo. Lo tiene todo, para mí esto es un básico de fondo de armario, es un perfume que utilizo mucho para hacer layering y por ejemplo estos dos que os lo enseñaba antes, los mezclo mucho entre sí y me gusta bastante. Y la última opción que a lo mejor Noelia está diciendo, Paula no lo va a sacar, sí. <laughs> Mousse Therapy de eh, la señora Borderline, que es terapia de musas, ¿vale? Eh, que comparte notas con Mousse Therapy de Initio. Otro, almizclado floral, un poquito más especial que el de Narciso, me quedo con este si tengo que elegir. Es muy especial. Estoy probándolo de otra casa, ahora mismo que tengo una muestra de otra casa en equivalencias. Es impresionante. La duración es brutal, me lo llevo bebido y fulminado. Lo habéis comprado muchos por mi recomendación, yo eternamente agradecida. Y si os gusta el almizcle blanco, los perfumes limpios, tal, os animo a que lo probéis, porque es un perfume post ducha perfecto, eh, para ir a dormir maravilloso, para salir a la calle perfecto. Eh, tiene un punto elegante, es muy versátil para todas las ocasiones. Chachi, ¿has enseñado tres ya? Sí. Vale. Ah, voy yo. Bueno. Eh, voy a empezar por este que lo quiero recomendar porque lo dejaron de vender. Yo lo recomendé y mejoró mucho porque sé que hubo gente que se lo quiso pedir y es el 700 de Divine que el otro día me avisó una seguidora que lo volvían a vender y cuando Divine me dijo no no lo vamos a volver a traer eh, gracias <laughs> gracias flaco favor os hacéis eh, <laughs> es el que comparte notas con Meliora de Parfums de Marley, vale. Esto lleva frutos rojos, volvemos otra vez a los frutos rojos. Es muy afrutado, pero un afrutado fresco. Tiene el punto del casis eh, que le aporta un tono, pues un toque verdoso, pero es muy rico. Es muy, muy rico, súper apetecible. Este eh, a lo mejor, si no lo veo, para una noche que vayas rollo elegante, etcétera, Pero esto para día, eh, para un diario, invierno, otoño, da igual. O sea queda muy muy bien. Lo único pues que sí que le quitaría seriedad a según qué momento, pero es riquísimo y ya que lo vuelven a traer, pues os recomiendo porque es uno de mis favoritos. Yo sí. me lo de. el qué? Que yo lo voy a coger. Ay sí sí sí. Porque que a me que... mandaste el try and buy y me quedé con las ganas. Además que fue como eh. y tú me lo querías comprar, pues es muy rico muy rico. Bueno otro que para mí es eh, básico ya y que no me puede faltar, eh, dragué de Les notes gourmands de la colección de Reminiscence este para mí es el más versátil, tengo también el rosa, el verde me lo quité de en medio eh, este me gusta mucho porque es un floral fresco, tiene un punto como mentolado, no es menta como tal pero tiene como un, una salida súper fresca y luego es como un rollo floral blanco, pero con otro rollo, porque tiene incluso hasta un punto cremoso, pero a la vez sigue siendo fresco. Es un aroma nicho a precio de risa, porque estos son los 100 mililitros, rondan los 35 euros, y los de 50 mililitros, los 24, 25. Esto yo os digo que el de 100 mililitros... Sí o sí, porque es un perfumazo. Además, dado el aroma que tiene, puedes pensar que va a durar poco, pero te rinde muchísimo y también tiene muy buena proyección. Y el último que tampoco me puede faltar porque lo adoro es el Signature, Signature de Mont Blanc. Eh, aquí ya tenemos otro tipo de aroma. Tiene un puntito cítrico de nectarina. No excesivamente cítrico, pero bueno, ese punto frutal un poquito acidito de la nectarina, un poco dulce. Conforme se va sentando va saliendo un rollo lactónico, a pero todo como muy equilibrado. No es un perfume súper azucarado, ni súper canchino, ni súper denso. Es como una cremita de vainilla, lactónica, como un yogur, ¿vale? Como un yogur de vainilla, con ese punto cítrico mmm, muy sutil. Es un perfumazo súper bonito y esto está pues ya... Muy comentado en YouTube, pero había que, había que recomendarlo porque es un muy buen muy buen perfume para, para fondo de armario. Y nada, vamos a leer los últimos comentarios y chapamos por hoy. O oh, me vais a ver desfallecer en directo. Que parece que no, pero es que disimulo muy bien. A ver. Ta, tan, tan, tan. Juan y no tiene Instagram. Pues Juan y te tienes que abrir Instagram porque. Aunque sea solo para seguir gente y para estas cosillas, te tienes que hacer Instagram. Les he dado me gusta, más que nada porque me gustáis mucho. Os curráis mucho el contenido, pero sobre todo aprecio la naturalidad y la sinceridad. Gracias. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Es la primera vez creo que estás por aquí comentando, pero hombre, la verdad que se agradece. Sí, bueno, aquí lo que veis es lo que hay. O sea, para bien o para mal es lo que hay. Pero muchas gracias, Jolín. A ver, eh, bueno, ya Laura incita a Juani a abrirse cuenta de Instagram. Hmm. No obstante, si no... Eh... Dejamos el mail de Raquel en la descripción sí. del vídeo. Vale. Pero bueno, igualmente Juani, aunque te la abras solo para estas cosas y no subas fotos, ni subas nada, que hay muchas chicas claro. que nos siguen, que la tienen simplemente para mirar y no suben nada. Exacto. Yo cuando vuelo muchos perfumes seguidos termino con dolor de cabeza. Eso a mí no me pasa. A mí depende de los aromas, pero no, yo sé que es por, por el tema de la luz, que he estado al principio sin gafas y en cuanto esfuerzo la vista, quiero no, que no esté... Eh, a mí me pasa, por ejemplo, sobre todo en los directos, que ahora me pasa uno, la coleta está ceñida, está apretada. Dos, móvil, el espejo que tengo con la luz LED más el ordenador, o sea, la vista llega a un punto que peta, porque al final vosotros nos veis aquí desde las seis, pero no y yo llevamos aquí desde las tres y media. Entonces son muchas horas sentadas en la misma posición, con mucha luz y fatiga. Sí, sí, además yo, aquí el aro de luz es que me taladra, me trasladra a la vista y sobre todo que yo estoy topo y necesito gafas, entonces. Lo de los blogs, gran idea. Ay, Pilar, qué maravilla. Sí. Mis, no, mis nuevos incorporados en Deseos son Mystic Sugar de Core Eterno y de Atelier de Source. ¿Los conocéis? El de Atelier de Source lo he bicheado, el otro no. El es, Sugar. Si el nombre es Sugar, ya suena bien. El Mystic Sugar de Core Eterno lo tiene Raquel. Le tenemos que pedir un dick. <laughs> La confianza de Asco. Y el de Atelier de Source, pues lo vimos, pero no, no hemos probado. Dos vainillas no. que me no. llaman mucho. Yo, si todo sale bien y, din y reúno dinero por mi cumpleaños. Si tengo cabeza me compraré otro armario. Si no, tengo no cabe... tener... si no tengo cabeza, sabes qué perfume quiero comprar, ¿no? ¿Lo puedo decir antes de que lo digas tú a ver si acierto? Eh, Cali Sutil Kildon Parfums. Pues no, me compraría otro antes. Es que probamos en la cata. ¡Ah! Claro, el Inmortel. Es que eso es otoño. Lo volví infierno. a oler el otro día, te lo di a oler a mi padre. Y mi padre dice, huele a bollitos calientes. Es que eso es demasiado. O sea, es que lo tengo así. Sí. El día que hicimos el directo, ¿llego a tener dinero? La liamos. La lío, o sea, me lo pillo. Por y no lo he vuelto a oler porque es que no quiero. Porque sé que sería capaz de hacer una locura y no. Que luego tengo que ir allí no, me voy a ir con una mano delante y otra detrás. Ay. Acabo de pedir el web Santal. Es que sería increíble, no sé quién dijo antes que lo acababa de mirar. Eh, Mónica, creo que no miro no miro bien, no miro bien. Sigue estando, bueno. sigue estando. Aprovechar que además creo que el otro día me llegó un correo de que las rebajas acababan en dos o tres días. O sea que no estoy esperando porque como deis cuenta lo quitan de rebajas o lo quitan ya y no lo vemos más. Sí, Laura, muy distintas las dos Otra eh, Literal Literal lo necesito Sí, dos vainillas pero distintas Uno es como humo que me llama mucho Laura ya Entra en el mundo Locuril de la perfumería No, ¿cuál es la diferencia Entre ametista y la inspiración de Meliora? Me encanta el primero y vi el segundo Como un, como un parcial A ver Ametis eh, es mucho, o sea, aunque los dos lleven frutos rojos, Ametist sí que resalta más todo el tiempo el tema del fruto, el fruto rojo. Ya en secado, casi ya final, es cuando sale un poco en la parte floral amaderada, pero la, el, lo que es el protagonismo lo tiene el tema de fruto rojo. Y Meliora. Sí, que tiene el fruto rojo, pero también se nota mucho el casis, que la apunta, la aporta el rollo verde y también tema floral. Digamos que tiene más cambios y hay, digamos, más eh, tema de acordes mmm, en lo que es el aroma. El otro, digamos, es más lineal y más centrado en, en el mundo fruto rojo. Para que te hagas una idea. Yo me muero por Bewitching Jasmine de Penhaligons. Ese este... me mandó tú. Tu... ¿Eh? Este de esencia está muy bien. De ese me mandaste tú, Dican Sí. Y me gustó es bastante. Un... Yo siempre lo digo, para mí es un perfume sucio. Pero huele mmm, sexo sucio. No, no huele no... malico, pero me tiene ese punto del jazmín sucio, roquero, no sé cómo explicarlo. Pero es un perfume que me huele al sucio bonito. Quien me entienda, lo entiende. <laughs> tiene el 60%, hay que aprovechar, sí. Yes. Encima la botella tiene un, tiene un gatito. Ah, no. ah, vale, sí. ¿Seguirá seguir Anto por aquí? No, Anto parece que ya no está. Laura quiere seguir acosándolo. Luna felina me costó un poco pillarle el punto. Mystic Sugar es preciosa. ¿Has podido leer o vas a ciegas? Bueno, corazones. Pues lo vamos a dejar aquí. Vale. Esperamos que os haya gustado la temática. Eh, para la semana que viene tenemos una <laughs> muy salseante. Ya bueno, lo sabéis. Podemos, podemos decirlo. O oh, bueno, podemos decirlo. Así ya les creamos ansias. Venga. El domingo que viene vamos a hablar de nuestra wishlist de otoño. Que ya empieza esa época que ya empiezas a empezar. A, a empezar, que. Joder, qué. Empiezas a empezar. <laughs> eh, empiezas a ver perfumes ya para el otoñito, para el frío, y nosotras tenemos la wishlist de otoño que está a punto de reventar por algún lado, porque de verano, Noelia y yo, como nos hemos decido mucho de cítricos y tal, pero lo gourmand, lo dulce, lo chocolatoso, amaderado, incienso, opulento, nos encanta, eh, os aseguro que hay grandes joyas en esa wishlist. Unas que hemos probado y otras que vamos ¡Oh! a ciegas a ciegas que nos gusta una aventura pero bueno ahí están así que ya sabéis la semanita que viene nos vemos con la wishlist de otoño que también nos esperamos con la vuestra por supuesto para saber qué queréis compraros este otoño y nada más que mil gracias por las donaciones los comentarios los me gusta todo el apoyo que nos dais siempre si de verdad sois un amor y sin vosotras y sin vosotros pues no estaríamos aquí todos los domingos y nada más que Paulita, ¿quieres decir algo antes de irnos? Iba a decir prácticamente lo mismo que tú, que muchas gracias por el apoyo. Cada domingo somos más gente, cada domingo vemos a más gente nueva que se anima a comentar, a estar por aquí. Así que nada, mil gracias por todo lo que ha dicho Noelia, donaciones, amor, por los likes, por las palabras de cariño que tenéis siempre hacia nosotras, que sois maravillosos y maravillosas, y que el domingo que viene os esperamos aquí con nuestro rock de nubes. <laughs> Y nada, que nos vemos el próximo domingo. Un besito, un besito. Abur, Abur.